Buenas tardes, amigos de RDS, Redacción Deporte. Bienvenidos al fútbol. Ya se está jugando el minuto y medio de lo que corresponde a la primera etapa en el estadio Jordán de la ciudad de Cobija en Pando. El equipo de Vaquería está empatando 0-0 frente al equipo de Blooming. Saludamos a Mauricio Caporal Ferrofino. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bueno, partidazo en el que se juega en el estadio Roberto Jordán de la ciudad de Cobija. Se están enfrentando Vaquería frente a Blooming. 1:34 en este momento de este partido que corresponde, recordemos, a la fecha número 6 de la Copa de la División Profesional. Recordemos que el equipo de Blooming forma con Cubresaña en el arco, Miguel Becerra, Jonathan Lacerda, Richard Gómez, César Romero, Denilson Durán, Arquímedes Figuera, el jugador Pedro Marciles, Fernando Arizmendi, Juan Carlos El Conejo Arce y José Luis Lister, responsable técnico, Carlos Julio Busto. Mientras tanto, que el equipo local forma con el portero Enzo Rodríguez en el arco, Pinto, Morales, Cuadros, Fidiño, Roca, Briceño, Paredes, la participación del jugador Moura, Pinto, Brás, responsable técnico Rodrigo Santana en el conjunto del conjunto de equipo de Vaquería de Pando. Va la gente del cuadro de Blumbia, que recostaba por la banda derecha, la pelota fuera de la cancha, la traza que debata que le corresponde a la Academia, que va buscando en el zona de ataque. Va buscando prácticamente lo que corresponde en salida. Toca para Cabreca, el jugador era para Juan Carlos El Gómez Arce. Arce con la pelota, 20 está para Cabreca. Denison Durán. Durán con el balón, había cometido falta y es tiro libre. Tiro libre que le corresponde al conjunto de Vaca 10, el equipo local, que van en 2:40 de esta primera etapa. El compromiso marca 0-0. Partido que corresponde al campeonato por serie de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Bueno, y Blooming, que en este arranque de partido intenta presionar arriba, mantener la pelota arriba. Además, bueno, intentando que darle participación a hombres como Denison Durán, en procura de atacar por el lateral derecho, sabiendo además, bueno, de que Vacadíes está obligado por su condición de local a salir unos metros en procura de atacar a esta Academia Cruceña. Recordemos que a las 20 horas se va a jugar el partido por Copa Libertadores de América del equipo de Bolívar y cuadro de Atlético Paranaense a través de RDC Redacción Deporte. Va a intentar la gente el cuadro de Vacadíes en la mitad de la cancha, busca el balón. Recordemos que hay grandes ausentes en este equipo de Blooming. No está jugando Gastón Rodríguez en la zona de ofensiva, no está en óptimas condiciones, y es la ausente que tiene el equipo de Carlos Julio Busto para el compromiso esta tarde. Repetimos acá en el estadio Jordán de la ciudad de Cobija, Pando. Va a intentar por salida, busca el balón, toca para Cabreca, la gente, el cuadro del equipo de Bacalí, jugando para Fidiño con la pelota, ataca por la banda izquierda, marca, está jugador del conjunto, era para Richard Gómez, otra vez el balón, busca la pelota, levanta el centro, sale para Cabreca, César Romero, se rebota el nombre de Bacalí, la pelota fuera a Canji, saque lateral, saque de banda que le corresponde al plantel celeste en estos primeros minutos del compromiso, en casi cuatro minutos de la primera etapa. El compromiso marca el empate 0-0. Es porque Blooming está en principio a través de Tarzán Romero por derecha, conteniendo los embates de un rival que intenta penetrar justamente por esa zona, por ese costado derecho, donde Romero intenta, bueno, tener aplomo en realidad en este arranque de partido. Acá intenta el balón, saque lateral, saque de banda que le corresponde en esta oportunidad del cuadro. A la representación, esta oportunidad, aquí cometían falta en contra de Fernando Arizmendi. Y por lo tanto, es tiro libre que le corresponde al plantel de Blue, que juega rápidamente. Busca en salida, quitó la mitad de la cancha para Cabreca. El jugador era para Fidiño, era para Cabreca. Cuadros con la pelota. Ataca el equipo de Vaquería. El balón se va fuera de la cancha. Y por lo tanto, va a intentar para Denilson Durán. Durán con la pelota. Durán, que por cierto, Denilson no va a jugar el próximo fin de semana porque el campeonato, todo contra todo, sale expulsado en aquella derrota, recordemos, que sufrió Blooming por 6 tantos contra 1 frente al equipo de Bolívar. Mientras tanto, que Vacadíes juega en su anterior compromiso, recordemos que terminó, por supuesto, perdiendo el equipo de Vacadíes por 6 tantos contra 1. Repetimos el conjunto en esta partida de Nacional Potosí. Repetimos, está 0-0. 0-0 Vacadíes con el equipo de Blooming en 5 minutos de la primera etapa. Como extrema por izquierda, el Conejo Arce, una de las principales apuestas, y Sinisterra en zona ofensiva, eso en la Academia Cruceña. Preguntaban, por supuesto, el compromiso está 0-0. 0 para Blooming, 0 para el equipo de Vacadíes. Acaba de intentar el equipo de Vacadíes. Primero aparece Braulio Urezaño. Urezaño con la pelota, se quiere complicar. Empuja el balón fuera de la cancha y lateral, saque de banda que le corresponde al plantel de Vacadíes en zona ofensiva. 5:30 de la primera etapa, 5:30 lo que corresponde a la primera etapa. Repetimos que el capitán del conjunto de Blooming se trae, Juan Carlos El Conejo Arce. Entre tanto, que Nicolás Morales es el capitán que lleva la casaca número 5 en el plantel de Vacadíes. Está en posición ilícita y por lo tanto es tiro libre. Tiro libre que le corresponde a Blooming en los primeros 6 minutos de esta primera etapa. El partido que corresponde a la 6ª fecha de campeonato por serie. Esa última jugada en realidad estaba en posición adelantada. La gente de Vacadíes, salía Braulio Urezaña,
para evitar cualquier tipo de inconveniente, para cortar en realidad el avance de su rival. Atento el portero, que bueno, termina jugando desde el suelo, esto a favor de Blooming. Acaba de intentar buscando en salida, toca la pelota, quita la pelota para Cabreja, tiene Sudrán, había cometido falta el hombre del cuadro celeste Blooming. La falta la cometía, por supuesto, era Jonathan Lacerda y por lo tanto es tiro libre. Tiro libre que le corresponde al conjunto de Bacadía, reclama Juan Carlos de Corejo Arce la pelota. Claro, había empujado, dice Jonathan Lacerda, que no había absolutamente nada. El árbitro de compromiso, Jared Terrazi, que hay falta y es tiro libre. Tiro libre que le corresponde al plantel de Bacadíes en los primeros 6 minutos 30 segundos de esta primera etapa. Está frente al balón el hombre que lleva la casaca del 11 para Finiño. Está frente a la pelota, Saga, se abre el portero Braulio Lasaña, está preocupado. Está el número 7, también aparece la escena. Era para Cuadro, dio Cuadros con la pelota. Un solo hombre en barrera, está Cuadros con el balón. Va a intentar la gente del equipo de Bacadíes. En este primer tiempo busca, levantó el centro, el cabezazo, rechaza Jonathan Lacerda, complementada para el jugador Pedro Marcile. Busca en salida, intenta para Cabreca, es Disterre, el colombiano. Busca el balón, ataca el conjunto de Bacadíes. Primero aparece César Romero. Romero con la pelota, sale firmemente el defensor de Blumi, hace rebotar en Finiño. La pelota fue a la cancha en 7 minutos de lo que corresponde la primera etapa, 0-0. Lateral, saque de banda que le corresponde a la Academia Cruceña. Un poco lo que puede hacer Bacadíes cuando intenta generar riesgo por el sector izquierdo. Ahí aparece Finiño, un hombre rápido, un hombre que más tiene un tranco largo. Atento, Lacerda, saben que es el hombre a controlar. Atento también con Cuadros, que es un hombre también con mucha vocación ofensiva en el equipo local. Acá hay una falta en contra del jugador que lleva la casaca número 26. Nos referimos en el equipo celeste Blumi. Estamos en César Romero. La falta la comete el delantero. El conjunto de Bacadíes cobra rápidamente. Chalet Terraza va a buscar en salida. La hace el banquillo correspondiente. Juan Carlos El Conejo Arce dice al defensor. Le reclama El Conejo Arce la falta en contra del número 23 para el jugador de Moura. Moura, que aparece prácticamente en escena y es tiro libre. Tiro libre defensivo que le corresponde al equipo de Bacadíes en casi 8 minutos de la primera etapa. Va a salir prácticamente el fondo para Moura. Está Moura con la pelota, va a dejar en definitiva para el portero Enzo Rodríguez. Aparece Rodríguez con la pelota, busca prácticamente en salida. Saludamos a la gente, a más de 190 personas conectadas a través de RDC, Redacción Deporte. Busca el pelotazo, primero aparece Braulio Urezaña. Está frente a la pelota firme, prácticamente la mirada. Recordemos que Real Santa Cruz por esta fecha número 6 jugará el día jueves. Lo hará en condición de local, pero lo hará en el estadio Gilberto Pará de Montero, frente a la Furia Roja de Montero, porque el estadio Mauricio de Real Santa Cruz no está en óptimas condiciones. Se hará de local en el estadio de su rival, en el estadio de Guavirá. Así lo ha establecido la dirección de competiciones, luego de observar en realidad el gramado del estadio del Pajonal, que todavía no está en buenas condiciones. Es por eso que aceptó que Real haga de local en la Caldera. Saludamos a don Brian Daza. Brian Bazán, perdón, dice, vamos papá Blumine. Vamos, hoy ganamos, dice los hinchas del equipo celeste Blumine. Estamos en 9 minutos de la primera etapa. Aparece Miguel Ángel Becerra, que actualmente en Real jugaba como lateral derecho. Está como una especie de volante por derecha en el equipo de Luis, que arranca de entrada en el equipo de Carlos Julio Busto. La pelota gana arriba el defensor, el venezolano. Nos referimos a Figuera. Empuja la pelota fuera de la cancha, es lateral, saque de banda que le favorece al plantel de Bacadíes, que va a correr por la banda izquierda, buscando el balón en la mitad de la cancha, va a intentar en salida, buscando para Cabreca, el jugador era para Moura. Moura con la pelota, va a encarar por derecha, ataca el conjunto de Bacadíes, va a encarar, busca remate, la pelota directamente a las manos del portero Urezaña, que lo encontró firme, sólido, lo que corresponde, sujetando el balón el arquero, la Academia. Sí, pero es un aviso ya de lo que puede tener Bacadíes, es decir, cada vez que Bacadíes, que el equipo local, tiene la pelota, intenta llegar con profundidad en esa última jugada, terminaron exigiendo a Braulio Urezaña. Lo que le pide el técnico es eso, que la presión sea de mitad de cancha hacia arriba y que cuando se vaya al ataque no se termine rifando la pelota. Acá intentaba, buscaba en la marca el jugador Jonathan Lacerda, rápidamente sale al portero Braulio Urezaña y prácticamente despeja el balón. Va a intentar en salida, busca, levanta el centro, busca el cabeza, no hay absolutamente nada. Nosotros aprovechamos para marcar, para marcar, para marcar el tiempo. Aunque el árbitro de compromiso, claro, marcamos el tiempo. Diez minutos de la primera etapa. 10 minutos de primer tiempo. Acá 10-0, Blooming 0.
Acaba de intentar buscando prácticamente en Sarriá, reclamaba a la gente del equipo de que hay una supuesta falta. El hombre del conjunto de Blooming, Charles Terraza, dice que no hay absolutamente nada. Está sentido el hombre del conjunto de Bacardí, estirado en el piso. 10 minutos 40 segundos de la primera etapa. Llega el comentario Mauricio Cabral Ferrofino en este primer tiempo. ¿Qué te dice este partido? Sí, en esa jugada en realidad hay un empellón en realidad del hombre que lleva la camiseta número 24, me parece que es Becerra, en contra de Finiño. Te había comentado anteriormente que es el delantero más peligroso que tiene el equipo de Bacadíes. Da la impresión de que lo termina empujando. También es una jugada que la va a revisar la sala VAR, porque reclamaba en realidad Bacadíes una falta dentro del área. El juez central dijo que no pasa nada, que siga la acción, pero es un nuevo aviso, un nuevo campanazo en todo caso para la última línea de Blooming. Está frente a la pelota Ureizaña, frente al balón, el portero, el conjunto de la Academia Cruceña está empatando 0-0 Blooming en condición de visitante. Blooming necesita sumar puntos en condición de visitante para lo que corresponde a la tabla acumulada de punto promedio. Luego estaremos con Jesús de Sarriá para revisar cómo está la tabla, cómo se pinta el panorama, cómo está el panorama de los cruceños en este torneo 2020, que recordemos estamos muy, pero muy pendiente de la zona roja. En otro en años anteriores estábamos hablando de buscar los primeros lugares por un título, por una clasificación, torneo internacional. Hoy, lamentablemente, por mantener la categoría de algunos equipos en la primera división. Acabo que en salida, lateral, saque de banda que le corresponde a la Academia, buscando para Delicio Durán. Durán con la pelota para Juan Carlos, el Conejo Arce, primero anticipa, gana el balón, era para Cabreca, Pedro Marcile, busca para Sinisterra con la pelota, ganó Moura con el balón, va a intentar en salida, toca para Richard Gómez, Gómez con la pelota, buscando para Jonathan Lacerda, Lacerda empuja la pelota, va a buscar en zona ofensiva, intenta para Pedro Marcile con la pelota. Va a buscar en salida, ataca a la gente del equipo de Blooming, va a encarar por el sector medio, toca la pelota, tocó para Sinisterra, quiso tocar de primera el colo, menos se equivocó. Voy con Jesús de Sánchez Arabia. ¿Cómo está el panorama de los equipos cruceños? Julio, en este caso Mauricio, recordemos que Blooming está compartiendo el grupo C con Bacardí, Nacional, Potosí, Olverrey, UD Vinto, Independiente Petrolero, y con este empate transitorio Blooming sigue siendo el líder del grupo C, mientras que en la zona baja Blooming se mantiene en este caso en el puesto 11 con 1.185 puntos promedio. Gracias. Entonces, el panorama, por supuesto, hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Cada partido, cada derrota, cada sumatoria de puntos, es importante destacar. Acá aparecía el jugador Sinisterra, primero aparece el defensor, era Moura, empuja la pelota, la manda al córner, tiro de esquina que le corresponde a la Academia. Tiro de gira que le corresponde al equipo de Carlos Julio Busto. Está frente a la pelota Juan Carlos el Conejo Arce. Estaba firme en la marca el número 4 para el jugador Michel Pinto, que empujaba la pelota al segundo central, y aparece el Conejo Arce frente a la pelota. Es tiro de gira que le corresponde a la Academia Cruceña. Está el capitán del cuadro de Blooming. Busca para Juan Carlos el Conejo Arce. Levantó el centro, el cabezazo. Nada. Simplemente aparece en defensa la gente del equipo de Bacardí. Buscando el pase cortito. Buscaba, se tira al piso. El jugador era César Romero. La pelota fue a la cancha. Lateral. Saque de banda que le corresponde al equipo de Bacadíes en esta primera etapa. Bueno, estos primeros minutos en el que el equipo local en realidad ha tenido el control de la pelota, ha tenido también el control del juego. En esa última jugada, en realidad, Blooming intentaba responder. Está jugando como extremo por derecha, lo tiene Arismendi. Muy cerca de él aparece también Becerra. Lo que busca Bustos con ambos es que exista una sociedad, un tándem ahí que le permita generar riesgo para el colombiano Sinisterra. A partir de ahí, la recuperación también, hay que decir, de Bacadíes, cuando recupera Bacadíes, sale en velocidad. Algo de lo que Blooming tiene que cuidarse. Acaba de entender acá para Dico Roca con la pelota. Era el agente del equipo de Bacadíes. Busca el balón, quita la pelota, entra para Finiño con el balón. Aparece dos hombres en la marca. Triunfa el hombre de Blooming. Va a buscar el acompañamiento respectivo. Ataca el equipo de Bacadíes. Aparece en la marca César Romero. Te escucho, Jesús Alexander Sarabia. Lateral, saque de banda. ¿Qué le corresponde al equipo local? En estos momentos van 12 minutos. El empate 0-0 entre la U de Vinto y Nacional Potosí. Encuentro que se está jugando en el estadio de Quillacollo. Para estar pendientes también por el tema de la zona baja y también equipo que comparten el mismo grupo con Blooming y Bacardí, grupo C de la Copa de la División Profesional. Gracias, recordemos también a las 15 horas, bien lo decía Jesús Alexander Sarabia, recordemos que la mañana también habrá un compromiso el día jueves, estará cerrándose lo que corresponde a la sexta fecha, el torneo por serie, con el partido que va a jugar el Real Santa Cruz a las 15 horas, 3 de la tarde, en el estadio Gilberto Parada de Montero. Fungirá como local, pero lo hará en el estadio Gilberto Parada de Montero ante el equipo de Guavirá. Acá busca en salida, 14 minutos, 55 segundos de la primera etapa. Busca el pelotazo, va a entrar para Sinisterra, para el colombiano. Ataca el cafetero con la pelota, dos hombres en la marca, entre ellos aparece el jugador, nombre de para Moura. Intenta, toca el pase corrido para Pedro Marcile, tocó de primera para que aparezca Juan Carlos el Conejo Arce. Otra de primera, busca para Dicio Durán, levantó el centro, el cabezazo. Buscó el cabezazo, entre cabezazo y la nuca, el hombre de Blooming.
Gran llegada, gran aproximación, Mauricio Cabral Ferrufino. La más clara del primer tiempo, la genera el equipo visitante. Sí, muy buena jugada en realidad entre Sinisterra y el Conejo. El centro fue para un hombre que llegaba desde atrás. Estamos hablando de Arismendi, que termina cabeceando de manera incómoda desde atrás en realidad. No logra pegarle con potencia a esa pelota que venía también de una manera impulsada de forma fuerte. Ese cabezazo lo controla muy bien el portero de Bacadíes sin inconveniente. Pero Blumen avisa de que cuando tiene la pelota por izquierda, con el Conejo, con Sinisterra, se puede hacer, puede generar riesgo como en esta última jugada, tras el buen centro que venía de Durán y que no pudo pegarle bien, insistimos, un hombre como Arismendi. Acaba de intentar buscando en salida, ataca la gente del equipo de Bacadíes, van 16 minutos del primer tiempo, buscando prácticamente lo que corresponde al medio sector, entregando la pelota al mitad de cancha para Camareca, el jugador era para Cuadros con la pelota, busca para Cuadros con el balón, va a recortar para Camareca, Nicolás Morales, prefiere hacer para su portero para que le den salida Enzo Rodríguez. Rodríguez con la pelota, va a descarar para, va a dijera para Camareca, Dico Roca, Roca con el balón, va a buscar a Dico Roca con la pelota, entregando prácticamente lo que corresponde en salida, busca el pelotazo largo para Finiño, la pelota se va fuera de la cancha, aunque deja el portero que no se vaya, nos referimos a Braulio Lezaña, y va a ser prácticamente el fondo ante intentando la remetida del jugador José Briceño, el ex hombre de Oriente Petrolero que aparece simplemente observando cómo la pelota va y recae a los pies del portero Braulio Lezaña. Está Urezaña con la pelota, busca el pelotazo largo, entrega la mitad de la cancha, entregó mal Urezaña, va a buscar el pelotazo largo del hombre de Acadíes, otra vez el balón, recae la mano del portero de Blooming, entregando por derecha para César Romero. El bote hizo raro, extraño, la pelota desperdicia una situación clara, el equipo de Blooming, lo que corresponde en salida, se equivoca Mauricio, tocando para Dico Roca, Roca con la pelota y cuidado que ataca, busca para Briceño, buscaba el remate potente, se animó el hombre de Acadíes, interesante remate, el jugador con la casaca reitera Pinto, el ex hombre de Universidad, Denis Pinto con la pelota, con remate de media vuelta y casi sorprende al portero Braulio Urezaña, Mauricio. Sí, ese remate en realidad buscaba eso, sorprender al portero Urezaña, que saca 33 en espalda a Denis Pinto, terminaba rematando buscando aprovechar que estaba unos metros adelantado del arquero de la Academia de Cruceña. Eso, de todas maneras, es una alerta, un aviso que ante cualquier ventaja que le pueda ceder el rival, lo puede aprovechar al máximo Bacadíes, que tiene técnico, hay que recordar, un brasileño, Rodrigo Santana, un técnico que ha pedido a su equipo mucha concentración y mucho sobre todo arriba, mucho toque fino. Acaba de intentar buscando en salida. Toca el balón, toca para Pedro Marciles con la pelota. Inseta para Siles con el balón, toca para Juan Carlos el Conejo Arce. Está el Conejo con la pelota, le cometen falta al capitán de la Academia. La falta fuerte la cometió el número de Vitrera, jugador en Moura. Acaba de intentar, primero tiene que repetir la maniobra, no autorizó el árbitro de compromiso, ya le está raza, aparte de que el Conejo estaba tirado en el piso. Van 18 minutos de la que corresponde el primer tiempo. La falta la cometía el jugador con la casaca 23 para David Moura. En el equipo de Bacadíes, está frente a la pelota, tiro libre que le corresponde a Blumi. Aparece frente al balón Juan Carlos el Conejo, también aparece Nelson Durán. Un derecho y un izquierdo, el perfil es como para un izquierdo. Vamos a ver cuánto hombre coloca en barrera de Enzo Rodríguez, el arquero del equipo de Bacadíes. Va a colocar a dos hombres en barrera, autoriza a Charlie Terraza. Está el Conejo Arce, también aparece Nelson Durán. Subió para el cabezazo Jonathan Acerda, que el equipo de Blumi va a buscar intentar de pelota parada. Toca para el Conejo con la pelota, levantó el centro, el cabezazo. Antes que aparezca el cabezazo de Romero, anticipa el hombre de Bacadíes, peinó el balón y la manda fuera a cancha, córner. Tiro de esquina que le corresponde a la Academia cuando se ha prestado a buscar el cabezazo a César Romero en este primer tiempo. Sí, Blooming ha ido reaccionando de a poco, ganando metros también de a poco. En esa última jugada la pelota terminaba buscando la cabeza de Romero. Si la encontraba, ya te digo que se venía una posibilidad cierta de gol. Tiro de esquina, de todas maneras, favorable para Blooming, que aprieta, que gana metros, que insiste arriba. Está frente a la pelota, tiro de gira que le corresponde a la visitante. Está frente al balón para el Juan Carlos el Conejo Arce. Arce con la pelota, levantó el centro, despejó de cabeza la defensa del equipo de Bacadíes y va al contragolpe. Va al contragolpe, primero aparece esa jugada. Intentaba prácticamente en salida el jugador, era para Figuera el venezolano. Buscó la contra, cuidado que ataca el equipo de Bacadíes. Intenta por la banda izquierda, ataca el conjunto el conjunto local. Va a buscar el acompañamiento repetitivo, va a frenar en la marca. Intenta, busca el remate, el perfil, abre espacio, buscó el remate. Remate anunciado, el remate, bien aparado el portero Urezaña. Buen contragolpe, le faltó definición profunda. El conjunto de Bacadíes, el equipo de Rodrigo Santán, del brasileño, intenta, busca la contra para Sinisterra. La pelota cae a los pies del portero Enzo Rodríguez, que va a salir prácticamente del fondo, entregando la tijera para Dico Roca.
Roca con la pelota, búsquense el hombre que lleva la casaca número 21. Era para Roca con la pelota, busca el pase largo, el balón se va fuera de la cancha, hacía rebotar en el hombre de Blooming y por lo tanto saque lateral, saque lateral, saque de banda que le favorece al equipo celeste, al equipo local. ¿De qué fue la última jugada? A través de Firmino volvió a llegar Bacadíes. Potente remate en realidad de derecha tras hacer una diagonal. Buscaba en realidad el apoyo de alguien que estuviera cerca de él, no lo encontró y es por eso que optó por rematar a derecha hacia las manos de Braulio Bresaño. De todas maneras, cuando va de contra, cuando tiene la pelota Firmino arriba, cuidado, insisto, que puede ser peligroso para el equipo local. Acá intentaba por la banda izquierda, empujaba el balón en la marca, bien fino en la marca, la gente, el cuadro de Bruno a través de César Romero, empujó la pelota lateral, saque de banda que le favorece al equipo de Bacadíe, entregando al meter la cancha para que para el jugador Pinto. Pinto con la pelota, va a correr por el extremo derecho, toca para Pinto, remate Pinto, la pelota arriba, interesante remate en última instancia para Diego Cuadro, el hombre que lleva la casaca número 7 en el equipo de Bacadíe, buscó el remate, el zurdazo, le faltó por supuesto dirección, se anima el equipo de Bacadíe, cuidado porque Blumi está aflojando en la marca, en la última línea Mauricio. Cuadros, muy bien, al momento de rematar cerca del palo izquierdo de Braulio Bresaño. Aprovecho este espacio para enviarle un fuerte abrazo a José Luis Jiménez, a Cachito Jiménez, hincha muerte de Blooming, está siguiendo el partido como siempre a través de RDC Deportes. Buscaba para Cabrera Sinisterra con la pelota, primero anticipa y gana el balón el defensor del equipo de Bacadíe, entrega por derecha para Dico Roca con la pelota, busca Dico Roca el balón, entregando para que pueda recibir a gente, cuidado, se entregó mal, va a intentar, quita la pelota, aparece para Cabrera Fernando Arismendi, Arismendi con la pelota, entrega para Benja de Becerra, Becerra con el balón, buscó el centro, rechazó de cabeza la defensa, era para Maura, Moura con la pelota, busca el balón rápidamente, se puso más dinámico el partido, se anima a los locales, también se anima el equipo visitante, hay falta fuerte, dice el árbitro de compromiso Charles Terraza, falta supuestamente cometida por parte del hombre de Blooming en contra del Bacadíe, aunque se llevó la peor parte del equipo, el jugador del conjunto visitante, es tiro libre dice que le corresponde a la representación del conjunto de Bacadíes. Cuando hubo un golpe prácticamente en contra de Richard Gómez, que lleva la casaca 22, hubo prácticamente el golpe. No creo, creo que no hubo la intención de Pinto de en definitiva agredir al hombre de Blooming. Lo cierto sí es que es tiro libre que le corresponde al equipo local. Sí, esa última jugada en realidad lo bloqueaba, me parece bien, a Richard Gómez a Pinto sin ninguna mala intención. Y bueno, también viene un golpe, también me parece sin mala intención. Está siendo atendido el zaguero central de Blooming, que aqueja un dolor en el labio. En realidad me parece que le terminaron partiendo el labio. Sí, sí. Está con sangre en estos momentos. La nariz, ¿no? Me parece. Sí, exacto, en la nariz, porque bueno, un golpe, como bien lo marcaba anteriormente, fortuito, está el médico Espinosa atendiendo, sí, al jugador de Blooming en estos momentos, en una jugada que se generaba por el sector derecho, ninguna mala intención de ambos. Sí, correcto, le pega prácticamente con la rodilla, ¿no? Con la canillera, por eso ahí que hay una especie de corte. Ahora el jugador, si retorna a la cancha, tendrá que hacerlo con otra camiseta, se va a percatar seguramente de aquello. El árbitro de compromiso, Charles Terraza, ya están colaborándolo, prácticamente hubo el golpe, hubo un sangrado, así que va a tomarlo muy, pero muy en cuenta el árbitro de compromiso. Juega por el momento con 10 hombres el equipo de Blooming, va a abandonar la cancha Richard Gómez, el hombre que lleva la casaca 22 en el equipo de Blooming. Estamos ya a 23 minutos de la primera etapa, saludamos a más de 270 personas conectadas a través de RDC Redacción Deporte. Acaba ese tiro libre que le corresponde al equipo de Bacadíes porque la falta había cometido Richard Gómez en contra del hombre de, en contra de Pinto, jugador del cuadro de Bacadíes. Está frente a la pelota, aparece Dico Roca, me parece que es el hombre que lleva la casaca número 21. Busca el pase cortito, entregando prácticamente lo que corresponde y sería para Moura. Moura con el balón, el pase largo, busca abierto para que aparezca Dico Roca, entregó de cabeza, primero aparece César Romero, entregando para que aparezca Fernando Arismendi. Arismendi con el balón, entra para que pueda estar el jugador Sinisterra con la pelota, está el colombiano, deja 12 el camino, insiste Sinisterra, busca de cara para que aparezca Juan Carlos el Conejo Arce, está el Conejo con la pelota, va a buscar, corre por atrás de Nilson Durán, busca para el Conejo Arce. Hay una falta, no dice nada, otro compromiso, dice que no hay absolutamente nada. Seguramente va a ser una jugada para Poleca, Mauricio Cabrera Ferrofino. Cae el hombre Durán en el equipo de Blooming. Sí, hay dos cosas. La primera que te quería marcar, Julio, tiene que ver por dónde Blooming ha optado por presionar hacia zona ofensiva, por el sector izquierdo. ¿Por qué por izquierda? Porque por ahí aparece Durán, rápido, inteligente, además bueno, que maneja muy bien la pelota en velocidad, zurdo él, que saca 4 en la espalda. Y porque además tiene cerca de él, en realidad, como una especie de socio o con una... armando una sociedad para generar riesgo por el sector izquierdo, estoy hablando de Juan Carlos Arce. Es decir, Durán
Arce por izquierda son, entre comillas, los elegidos en esta etapa inicial por parte del técnico Carlos Julio Busto para generar riesgo por ahí, aprovechando que cuando recupera y tiene la pelota en velocidad, Sinisterra suele salir rápido. En los primeros que se apoya, fíjate vos, es en Durán o en el Conejo, cuando va por izquierda. Acompaña por el otro sector un jugador como Arismendi, como ya mostró en anterior ocasión, que también tiene licencia para pisar el área rival. Acaba en 25 minutos el primer tiempo. Hay prácticamente reclamo de un lado y reclamo de otro. La falta la terminó cometiendo el jugador. Era Figueras, el venezolano, que prácticamente terminó con un golpe fuerte en la rodilla. Ya se recuperó el jugador de Blooming, como también se recuperó el número 34 en esta oportunidad de Everton Brash en el conjunto de Bacadíes. Tiro libre que le favorece al equipo local. Saludamos muchísima gente conectada a través y hasta a esta hora de la tarde a través de RDC, Redacción Deportes. Más de 285 personas conectadas. Bueno, cuidado, ¿eh? Ha retornado el jugador Richard Gómez y me parece que todavía no se ha dado cuenta el árbitro de compromiso que sí o continúa el sangrado correspondiente. Acaba de intentar, buscando para Maura con la pelota, para que aparezca el jugador Dico Roca. Roca con la pelota, busca el pelotazo largo para que pueda servirse para Firmino con la pelota. Primero aparece el valor, cuidado, una pelota dividida, buscó el remate, colocó el pie de apoyo, va a sacar tarjeta amarilla Richard Gómez. Tarjeta amarilla para el jugador que lleva la casaca 16. Nos referimos a José Briceño, amonestado con tarjeta amarilla en el equipo de Bacadíes, Mauricio. En realidad el que reclamaba el fuerte golpe era Arquimi de Figuera. Intentaba en todo caso Figuera sacar esa pelota hacia un costado. Lo cruza Briceño en el equipo local. Casaca número 16 en la espalda del juez central que estaba cerca. Le termina sacando la amarilla por jugadas peligrosas. Porque además el jugador venía como una especie de plancha fuerte. Saca a tiempo la pierna derecha el venezolano. Si no, estuviéramos hablando de una jugada más fuerte, de repente preocupante para la academia. Está frente a la pelota, sale prácticamente Jonathan Alcerde con el balón. Entra el pase largo para el campeón recibe para Juan Carlos El Gorejo Arce. Primero anticipa defensor para Moura. Entrega prácticamente lo que corresponde en salida, buscando para que aparezca Paredes. Está Paredes con la pelota, intenta para Paredes. Paredes con el balón, va a buscar, deja dos en el camino, va a buscar el pase largo. Primero está anticipando en lo que corresponde la marca Jonathan Alcerde. Hace la cordillera correspondiente, deja que la pelota se vaya fuera de la cancha. Reclama porque no es fino en la marca Blum y Mauricio. Cuando acelera, cuando aparece, por ejemplo, Cuadros, cuando tiene contacto con los hombres de ataque, genera ciertos problemas. Es por eso que se molesta el jugador Jonathan Lacerda, porque prácticamente la zona de contención hasta ahora no está marcando en el equipo de Blooming. Sí, lo demuestra hace poquito. Yo te había marcado anteriormente de que hay dos hombres que son peligrosos en Bacadíes. Uno de ellos es Finiño y el otro es Diego Cuadros, casaca 7, como extremo por derecha, rápido, inteligente, que ya mostró ante otros equipos cruceños también como rivales, que es un jugador que puede complicar cuando tiene la pelota dominada y sobre todo cuando le ceden espacio para que arranque en velocidad. Acaba de intentar, busca en salida, buscado el remate, rechazando el balón a la gente del equipo de Bacadíes. En la mitad de la cancha, medio sector buscando para Pedro Marciles, tocó la pelota para el colombiano, para el jugador Sinisterra. Otra vez rechaza de cabeza defensa Bacadíes, entregando para que aparezca el delantero en zona de ataque. Busca el balón, los pelotazos están permanentemente en la mitad de la cancha. Intenta el balón. Recordemos que esto ya es un partido revancha del torneo por serie en el partido de ida. ¿Te acordás que Bacadíes le ganó a Blooming en el estadio Ramón Tawiche Grera? En aquel resultado, aquel partido prácticamente fue duramente criticado la Academia Cruzeiro cuando perdía en su primer compromiso en el campeonato por serie. Sí, me recuerdo que el técnico era Thiago Leitão en esa época. Sin duda fue una victoria importantísima la de Bacadíes jugando de visitante en el Tawichi. Fue el primer gran golpazo que dio en esta su andadura en la división profesional. Saludamos a don Juan Cortés Ibáñez, dice: saludos compañeros, estamos levantando la transmisión en Radio América Latina FM 95.5 de San Borja, así que saludo para toda la gente en San Borja que por supuesto siempre está haciendo la transmisión de RDC Redacción Deportes. Su equipo en 29 minutos de la primera etapa empata 0-0 frente al equipo de Blooming. Tiro libre que le corresponde al visitante. Está frente a la pelota para Juan Carlos El Gorejo Arce. Pisamos los 30 minutos del primer tiempo, en un primer tiempo que ha sido por rato bien jugado, aunque también por rato desordenado en la mitad de la cancha en el tema del manejo de pelota. Charles Terraza le dice a Arce, cuidado, no avisé, no de autorización, así que se repite la maniobra. Está frente a la pelota para Juan Carlos El Gorejo Arce. Está frente al balón, buscando con el acompañamiento respectivo. Acá busca la pelota, levanta el centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol de Blooming! ¡Gol! ¡Gol de Blooming! ¡Gol!
Academia. Apareció el tiro libre Juan Carlos el Conejo Arce. Me parece que simplemente hizo la magia correspondiente, logró tocar un poquito la pelota. Alguien aparecía de Edison Durán, que prácticamente va y festeja con Juan Carlos el Conejo Arce, pero prácticamente aparece para marcar y poner arriba en el marcador, poner arriba para que Blooming esté derrotando por un tanto contra cero. Me corrige, me confirma quién logró rozar la pelota en el equipo de Blooming. 30 minutos en la primera etapa. Blooming derrota por un tanto contra cero al equipo de Vacadilla, secretario Jordana. Bueno, ahí está, el premio lo tiene la Academia Cruceña. Como en todos los goles, va a ir a revisión del VAR, de la sala VAR, sin duda, porque se trata de un tanto, bueno, que ahora de momento ya fue validado. En principio es un gol para Blooming, que termina enviando la pelota desde el sector izquierdo. Juan Carlos Arce, casaca 77 en la espalda. Arce envió una especie de centro buscando el cabezazo de Durán, de Arismendi, de Sinisterra, que ingresaban hasta el área rival. Hay una especie de desvío, lo que no he logrado percatarme si desvía Durán o si es un defensor del equipo local. Si es el defensor del equipo local, no hay dudas de que es un gol. De repente, en la última jugada en la que aparecía el jugador Tarzán Romero intentando participar de la jugada, puede ser que eso se esté cobrando, pero en estos momentos ya la sala VAR está trazando líneas, como bien marca Jesús Alexander. Correcto, 31 minutos en la primera etapa, 31 minutos lo que corresponde el primer tiempo. Por el momento, Blume está arriba en marcador, reclama Juan Carlos el Conejo Arce, le reclama a Charles Terraza, que ya prácticamente tome lo que corresponde a la definición, el compromiso. Está ganando Blume por un tanto, pero se está revisando, se está haciendo la revisión correspondiente. Se elevaba el número 26, estamos hablando, era correcto, Arismendi, el número 16, perdona, que se eleva para tratar de conectar la pelota, pero todavía se sigue sequeando esa jugada polémica. Jesús Alexander Sarabia. Julio, qué importante sería si se le valía el gol a Blooming, porque escalaría a la octava posición con 1.259 punto promedio. Gracias. En este momento dio la autorización correspondiente, es gol. Gol del equipo de Blooming. Gol de Blooming, Blooming derrota por un tanto contra cero. Blooming gana por un tanto contra cero en condición de visitante por la sexta fecha del torneo. Se termina validando en realidad el gol marcado por el Conejo, ayudado también por su compañero Arismendi ahí en esa última jugada. Terminaban una especie de desvío entre Arismendi y un defensor. Pero bueno, se lo terminan dando a Arismendi. Bueno, está casaca 16 en la espalda. Pone el 1-0 tras ese buen centro, insistimos, tras un disparo de tiro libre del Conejo, que desvía a Arismendi, que termina peinando en realidad para descolocar al portero Rodríguez y marcar el primero para la Academia. Un gol que sin duda se grita fuerte entre los hinchas de Blooming, como bien marcaba. El dato que marcaba Jesús es vital. Octavo de momento la Academia Cruceña. Correcto. En este momento, por supuesto, para hacer el dato exacto, Fernando Arismendi, 30 minutos en la primera etapa, 30 minutos, primer tiro, termina marcando el 1-0. Blooming está ganando en condición de visitante por un tanto contra cero, derrota al equipo de Vacadíes. Apareció Fernando Arismendi tras una muy pero buena jugada, un centro, un tiro libre de esos complicados que son por parte de Juan Carlos del Conejo Arce. Logró rozar prácticamente Fernando Arismendi y marca el 1-0. Blooming derrota al equipo de Vacadíes. Te escucho. Sí, hay que decirle un detalle importante. En la apuesta o en el diseño, en todo caso, de equipo que planteó Carlos Julio Busto, tiene que ver la incorporación de Arismendi como hombre de enganche detrás de Sinisterra, porque por derecha, recordate vos que está Becerra. Lo habías marcado vos anteriormente, sí. Que es un jugador que habitualmente desborda por ese sector. Arismendi lo respalda desde el medio a Sinisterra, que está como hombre en ofensiva. Acaba de intentar, busca la llegada a la gente del equipo de Vacadíes. Primero aparece rechazando a Edison Durán. Cuidado que no se confíe Blooming, que el 1-0 está ganando la Academia en condición de visitante por un tanto contra cero. Fecha número 6 del torneo por serie. Busca prácticamente lo que corresponde en salida, en la mitad de la cancha, medio sector, entregado para que pueda recibir el balón a tres jugadores. Era para Paredes. Paredes con la pelota, entrega por la banda izquierda, va a correr para que aparezca el gol. Era para Paredes. Paredes con la pelota, levantó el centro, ganó arriba el defensor de Blooming. Complementa en salida, busca el balón, la pelota prácticamente coloca, hay falta, tiro libre que corresponde al equipo de Blooming en 34 minutos en la primera etapa. Gran triunfo que está obteniendo Blooming en condición de visitante. Está sacándose la revancha, Mauricio, de aquel resultado que fue obviamente adverso en la primera fecha de este campeonato por serie. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que mira, Blooming, es cierto, Jesús hace poco nos daba el panorama de cómo está Blooming en la tabla de posiciones de su grupo, en este caso el grupo C. Estaría que siga, nos va a dar Jesús el detalle, pero aquí hay algo importante. De 7 partidos en total con este, Blooming estaría consiguiendo su quinta victoria. Algo realmente espectacular.
titular si tomamos en cuenta la tabla del punto promedio. Acaba de intentar, buscando en salida, está golpeado el equipo de Bacadíes, quiere reaccionar, busca afanosamente el empate, toca el balón, buscando para el Cordero Sinisterra, ataca el equipo de Blooming, dos que atacan, tres que defiende, se va a sumar para acabar esta Dish Durán, incide para Sinisterra, entregó para su capitán, para Juan Carlos El Conejo Arce, este para Pedro Marciles con el balón, intenta prácticamente lo que corresponde en salida, hay falta fuerte, reclama de aquello, por supuesto, la falta en contra de Fernando Arismendi, falta y tiro libre, cuidado, tiro libre que le corresponde al conjunto celeste Blumine, jugada de muchísimo peligro, que pueda aprovechar al máximo el equipo de Carlos Julio Busto en 35 minutos de este primer tiempo. Recibió la pelota Arismendi y termina prácticamente cometiendo falta atrás el defensor del equipo de Bacadíe. Está frente a la pelota, luego voy con Jesús Alexander de Sarabia. La importancia, bien no apuntaba con este resultado el equipo de Blumine, escala octavo lugar. Octavo lugar en lo que corresponde el punto promedio, incluso, y ustedes van a corregir cómo se puede pintar el panorama pensando más adelante ya en una clasificación, un torneo a nivel internacional. Dos hombres en barrera, tiro libre que le corresponde a Blumi, está frente a la pelota para Juan Carlos El Conejo Arce. Saludamos más de 350 personas conectadas en RDC Redacción Deporte. Tres en barrera, El Conejo Arce con la pelota, buscó, levantó el centro, rechazó para que aparezca Dico Roca con la pelota, busca prácticamente en salida, primero aparece para que esté el jugador, era Richie Gómez, entrado para el portero para Braulio Lezaña. Voy con Jesús Lezaña Sarabia en 36 minutos de este primer tiempo. Julio, qué importante esta victoria para Blumi, porque igual en el grupo C se mantiene como el único líder indiscutible con 13 unidades en tan solo 6 partidos disputados del grupo C de la Copa de División Profesional, pensando en la siguiente ronda. Saludamos a Eduardo Orozco Morales, dice la duda, Cesarín dice, saludamos también a toda la gente que está conectado, más de 370 personas conectadas en RDC Deporte. Acá busca el centro, intenta, busca el cabezazo, sale el portero Urezaña, salió prácticamente de la zona de la línea del arco, salió prácticamente a buscar el valor, sujetando la pelota con seguridad ante la arremetida de Pinto, Denis Pinto, en el equipo de Bacadíes, que no logra encontrar a Mauricio la fórmula, el equipo de Rodrigo Santana, de cómo prácticamente hacerle daño a Blooming en este primer tiempo. Sí, porque bueno, busca en principio la fórmula propuesta por el técnico brasileño, es apostar en principio por hacerle daño por la banda. Por eso yo te hablaba hace poco de la importancia de Cuadro por derecha y de Finiño por izquierda. Pero ojo, que no se equivoque, digo, Bacadíe, cuando intente de repente exagerar con esos balones cruzados, porque se le está haciendo la tarea fácil a los hombres de la última línea de la academia, o para el mismo Jonathan Lacerda o para el propio Romero, que están controlando sin inconveniente o desactivando esas jugadas de riesgo del local. Acaba de intentar, busca prácticamente en salida, tenta la pelota, toca para Cabreca Cuadros, Cuadro que prácticamente ya se cambió de posición, va a tirar por la banda izquierda, volante ofensivo, busca levantar el centro, el cabezazo, busca el cabezazo, la pelota, travesaño, lindo cabezazo, el hombre de Bacadíe, y para fortuna de milagro se salva el equipo celeste Blumin, gran llegada por la banda izquierda del jugador Cuadro, levantó un centro y prácticamente el cabezazo, el hombre de Bacadíe sorprendió a Urezaña, y para fortuna la pelota se trae el travesaño, se salva la Academia Cruceña. Sí, aquí tiene el centro lo lanza Cuadro, ¿no ve? Cuadro es el hombre que lleva la camiseta número 7 en la espalda. Es un cabezazo que por poco y termina superando a Braulio Urezaña, que saca 16. Bueno, termina, me parece que es Pinto el que termina pegándole de cabeza. La pelota va y se estrella en el horizontal. Ya de entrada el técnico Rodrigo Márquez Santana, me parece que anticipa una variante, no se anda con más juego, quiere que el equipo vaya y presione, quiere que el equipo recupere la pelota, es por eso que de entrada va a comenzar a meter mano en este sonceno. Correcto, y mirá, lo decíamos hace rato, hasta los primeros 37 minutos de lo que corresponde la primera etapa, jugaba siempre por derecha el jugador Cuadros. En esta recta final del primer tiempo, cambia de posición, se va una especie como un volante por izquierda y genera cierto peligro. Hay cambio, hay variante en el equipo de Bacadí. Estaremos atentos para conocer quién es el que se retira. Se retiró el número 16, Briceño, ingresa al 17. Bueno, perdón. Darlison Rodríguez, entonces. No aguantó a Briceño, cambia en el equipo de Bacadíes. ¿Qué te dice la variante, Mauricio Cabral Ferfino? En casi 40 minutos del primer tiempo. Sí, no lo deja Briceño, Darlinson Rodríguez ingresa. Lo cierto que es, en este caso, en esta Copa, es sub-20 por sub-20. Y el sub-20 tiene que jugar los 90 minutos. Un sub-20 durante 90 minutos. El técnico sabe, por ejemplo, ahora que ingresa Darlinson, que es un hombre que con más vocación ofensiva, que va normal, que de tranco largo, hay que decirlo, que además tiene esa característica de ir para arriba. ¿Por qué lo coloca él?
porque necesita peso en el área rival. Darlinson le puede dar eso. Acaba de intentar, busca prácticamente, toca para Denisio Durán. Durán con la pelota, entregó para su capitán, para Juan Carlos El Conejo Arce. El Conejo está bastante inquieto en este partido. Un hombre importante, desequilibrante, lo que corresponde cuando pisa la pelota. Busca el balón, entregado para que aparezca Fernando Arismendi. Arismendi con la pelota, va a intentar, busca, levanta el centro, va a correr por derecha para que aparezca Romero. El pase fue muy, pero muy largo, muy... obligado a tratar de dibujar la pelota, pero sin proyección la gente del equipo de Blumen en esa jugada. Lateral, saque de banda que le corresponde al equipo de Bacadíes. Va a aparecer Dico Roca frente a la pelota. Están prácticamente ya en la recta final de lo que corresponde el primer tiempo. Voy con Jesús Alexander Sarabia. Un dato que es importante en RDC, Redacción Deporte. Un dato a tomar en cuenta, Julio, porque también lo sacaron a prisión. Estaba condicionado. Recordemos que el minuto 25 estaba pintado de amarillo. Perfecto. Por lo cual ha sido una condicionante para que Rodrigo Santana lo haya cambiado José Briceño. Gracias, importante, buen dato. Repetimos, tal vez que evidentemente está con tarjeta amarilla Briceño en el equipo de Bacadíes. Acá se va la pelota, fue la cancha lateral, toca para Dico Roca, Roca para Cuadro, Cuadro con la pelota, va a entregar a mitad de la cancha para que pueda tener, buscaba el remate. El remate muy, pero muy mal ejecutado por parte del hombre de Bacadíes. La pelota totalmente desviada y es saque de meta, saque de fondo que le favorece al plantel de Blooming. Cuando hay cierto reclamo, cierto diálogo entre Carlos Julio Busto, responsable técnico de Blooming, con el cuarto árbitro, no se sabe, creo que sí, pero sí, algo se están diciendo. Sí, en realidad le reclama el técnico de la Academia Cruceña. Más que diálogo, es un reclamo en realidad al técnico que le pide que, no, que esa última jugada en realidad que le dé a favor de su equipo, a favor de Blooming. A ver, te voy a marcar un par de detalles importantes. El primero, que tiene que ver con el cambio que vos dijiste anteriormente de Cuadros por el sector izquierdo. Cuadros es el hombre más movedizo. Vamos a ver ahora que, cómo acumula rivales para abrirle espacio a su equipo. Acá intenta, busca para que aparezca el Conejo Arce con la pelota, entregó para Denison Durán. Durán con la pelota, busca el pelotazo largo, buscando para que pueda aparecer de Sinisterra. Intenta la pelota, va gambeta cortito, bien, buen el enganche, toca, entregó mal. Acaba a buscar en salida, entrega para Cuadros, también se equivocó la gente del equipo de Bacadí, va el contragolpe, entrega para que aparezca Figuera. Figuera con la pelota, buscaba el pase largo. Primero aparece el defensor del equipo de Bacadíes, era Dico Roca, el ex hombre de Guavirá, ex hombre de Camín del equipo de Sport Boys. Empuja la pelota fuera de la cancha. Esta frente lo va a hacer lentamente para César Romero. Tarzán Romero en 43 minutos del primer tiempo. Ingresamos ya a la recta final de la primera etapa, recordemos, de los 30 minutos, con gol de Arismendi. Blooming derrota por un tanto contra cero al equipo de Bacadíes por la sexta fecha del campeonato por serie. Alguien preguntaba, ¿por qué no está jugando? ¿Por qué no juega Oriente? ¿Por qué no juega Royal Party? ¿Por qué no juega Wilstermann esta fecha? Bueno, resulta que en esta semana no juegan los partidos, los otros grupos solamente lo hacen, el grupo está el equipo de Blooming, Mauricio Cabral Ferrofino, sí, ¿no es cierto? Hay que recordar, bueno, Jesús nos va a dar todos los detalles, pero hay que recordar que estos partidos son por el grupo B y el grupo C. ¿Cuándo se juega el grupo A? Ahí se lo dejamos a Jesús. Así es, estaremos atentos a esa información en 43 minutos de la primera etapa. Aprovecho con Jesús Alexander Sarabia para la información importante. ¿Cuándo se van a jugar los otros compromisos, los restantes grupos del campeonato por serie? Julio, recordemos que los partidos correspondientes al grupo A se van a jugar el próximo martes y miércoles de la siguiente semana, en la cual grupo en el que está comprendido Oriente Petrolero, Royal Party, Bolívar y Wilstermann en estos momentos. Gracias, agradecemos a la gente, más de 245 conectados en TikTok. Estamos a través de RDC, Redacción Deporte. Busca prácticamente lo que corresponde en salida. Ataca a la gente del equipo de Bacadíes. Puede llegar el empate para el compromiso. Acá buscó el remate de Cuadros. Primero aparece rechazando. Rebotó prácticamente el jugador Jonathan Cerda. Otra vez insiste el balón. Entrega para Caparica. El jugador era para Paredes. Paredes con la pelota. Entrega en salida. Busca por el sector derecho. Está en la marca para Juan Carlos El Conejo Arce. Era para Pedro Marcelli con el valor. Otra vez anticipa. Busca, lo obliga a meter la pelota en la mitad de la cancha del equipo de Bacadíes. Va a intentar buscar remate. La pelota, el remate potente. Remate potente, el zurdazo. Mejor la respuesta de Ureizaña. Y casi llega el empate. Lindo remate. Mejor la respuesta del portero Ureizaña. El remate era de Dico Roca, que se animó el hombre con la casaca 21. Gran reacción del portero Ureizaña. Manda al córner. Bueno, tuvo que hacer Dico Roca, zurdazo que parecía pegarse en el ángulo izquierdo del portero Ureizaña. Exige en realidad al portero de la Academia. La pelota viajaba, hay una espectacular sacada en realidad de a mano cambiada, brazo derecho para el portero Ureizaña, que en la caída termina con un dolor. A ver, vamos a ver, me parece que es en el hombro izquierdo. Al final de cuentas, bueno, se logró reponer nuevamente Blooming con la pelota. Ureizaña, clave para ahogar el grito de gol en Bacadíes.
Correcto, 45 minutos de la primera etapa, 45 minutos del primer tiempo en la recta final. Se van a jugar 49. 4 minutos adición en este primer tiempo. Está frente a la pelota el portero Braulio Lezaña, de una gran actuación, al menos lo que va de lo que corresponde a la primera etapa, con dos grandes intervenciones en este partido. Está frente al balón, va a buscar ganancia en salida, buscando para Juan Carlos El Conejo Arce, la mitad de la cancha. Primero triunfa el hombre de Bacadíe, anticipa para Denis Durán. Este para el portero, para Braulio Urezaña. Urezaña con la pelota, no se quiere complicar, despeja el derechazo para que la pelota se vaya fuera de la cancha. Y el lateral, saque de banda que le favorece al plantel local, al conjunto de Bacadíe. Entrega para Paredes. Paredes con la pelota, va a buscar lo que corresponde en tema en salida. Entrega para Dico Roca, que aparece por la banda izquierda. Está Roca con la pelota, la marca estaba para Miguel Ángel Becerra. Insiste Dico Roca con la pelota. Ante, vuelve atrás en la jugada del portero, el árbitro de compromiso, Chate Terraza, dice que había una falta de César Romero en contra de Dico Roca, y es tiro libre que le favorece al equipo de Bacadíes. En 46 minutos de lo que significa esta primera etapa, jugamos hasta el minuto 49 en este primer tiempo, Mauricio. Sí, bueno, hay que reconocer que en este último tramo del partido es Bacadíes el que hiciste. Además, bueno, es el obligado a ir a empatar antes de que finalice la primera parte. Está presionando vía cuadros, vía también Dico Roca en ese último remate, vía Finiño. Acaba de intentar, busca para cuadros con la pelota, le mandó el centro, nadie despeja la pelota. Acá cobró penal, Chate Terraza, cobra penal que le corresponde al equipo de Bacadíes. Bueno, hay penal, en realidad el juez central no duda un instante. Minuto 46 del partido, protesta Carlos Julio Busto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. De todas maneras, tengo la sensación que terminaron cargando en zona ofensiva a Finiño. Me parece que mucho tiene que ver ahí en esa última jugada. Un hombre como Jonathan Lacerda, le reclama también Richet Gómez, va el Conejo. A ver, vamos a ver en la jugada. Ahí la reiteración de la misma, el tiro libre. No veo absolutamente nada. Tarzán Romero, me parece, a ver. Sobre Denis Pinto. Entre Tarzán, Arismendi. Lo que pasa es que el jugador de Bacadíes queda prácticamente entre medio de los dos jugadores, ¿no? Sí, no hay nada. Una jugada frontal que prácticamente muestra de que no hay absolutamente nada. No hay ni siquiera el contacto del hombre de Bacadíes contra el hombre de Blooming contra el de Bacadíes para cargarlo. Estaba Charles Terraza, lo que llama la atención que Charles Terraza está en una posición de frente, pero delante del árbitro de compromiso hay muchos jugadores, es decir, no ve la jugada, no ve realmente si hubo o no hubo contacto, hubo falta por parte del hombre de Blooming. Lo cierto sí que se cobra penal que le corresponde al equipo de Bacadíes. La falta, supuestamente, interpreta don Charles Terraza, que la falta se la cometían a Denis Pinto por parte del jugador César Romero Figuera. Pero lo que pasa es que nadie logra tocar, en verdad, sí, en realidad, al delantero del conjunto de Bacadíes. Lo cierto, si es que es penal, vamos a ver si es que amerita o dice la norma de poder revisar prácticamente el VAR esta jugada. No, sin duda, lo va a revisar. Ya está revisándolo la sala VOR para definir si es que se convalida o no el tiro penal. La primera sensación que uno tiene, a ver la reiteración, nuevamente vamos a ver, viene el centro de cuadros, sigámoslos a Denis Pinto, hay un cabezazo entre Romero, Figuera y Richet Gómez, entre los tres le hace una especie de triángulo, ahí es donde, bueno, termina siendo presionado el jugador de Bacadíes y cae entre medio de esos tres, como si lo hubieran hecho un sándwich, en realidad, al jugador de Bacadíes entre los tres. Estoy hablando de Romero, de Figuera y de Richet Gómez. Es por eso que al momento de eso no puede saltar y termina cayendo. Una falta de manera clara no se ve, pero me parece que ya el VAR convalidó. Sí, correcto. Me parece que va a haber tiro penal, man. Exacto, hace rato que prácticamente le indicaban, se agarraba, sujetaba prácticamente el oído derecho, la oreja, el árbitro de compromiso y el penal. Penal, aparece Diego Cuadros con la pelota, con la casaca número 7. Está Diego Cuadros frente al balón. 49 minutos, ya tiempo cumplido. Penal que le corresponde al equipo de Bacadíes. Penal que le corresponde al equipo local. Mientras tanto, Charles Terraza dialoga con Braulio Lezaña. Penal que le favorece al equipo local. Saludamos a más de 430 personas conectadas en RDC Deporte. Es penal que le corresponde al equipo de Bacadíes. Está frente a la pelota para Diego Cuadro, el hombre que lleva la casaca de los 7. Buen jugador, por cierto, en esta primera etapa. Autoriza a don Charles Terraza. Se va a demorar la discusión porque existen los reclamos. Aparece Jonathan Lacerda.
También está dialogando en esa oportunidad ahí Juan Carlos El Conejo Arce. Lo cierto si es que es penal. Autoriza Don Charles Terraza, penal que le corresponde al equipo de Bacadíes. Tiene una gran chance de poder empatar el partido la gente del equipo de Bacadíes y la gran opción de ratificar el buen momento en este partido de Braulio Bresaña. Pero también lo tiene enfrente a un jugador que ha sido... va a ir al VAR. Va a ir al VAR en definitiva. Va a ir al VAR, tanto se demoró en la maniobra y cuidado que todavía no se va a definir qué es lo que se va a resolver en esa jugada. Acude al VAR. Acuda al VAR dentro del compromiso mientras de mal paso. Monitor, ¿no? Claro, mientras de paso dialoga prácticamente con Carlos Julio Busto. Se acerca al monitor, espera que nadie vaya a incomodarlo. Acá prácticamente para ver la reiteración de la jugada, si es que amerita o no merita mano, no, cobrar mano. La pena máxima. Pero me parece lo que puede cobrar es una mano. Me parece que lo de nombre de Bacadíes. A ver, vamos a ver. Me parece una mano de Figuera. A ver, al momento de que se elevan, viaja. Ahí. Esa mano, en realidad, me parece que es una mano la que cobra, más que la falta, es una mano. Es una mano de Figuera cuando hay una pelota que va al corazón del área. Tiene que interpretar el juez si le pega en la mano o no, porque me parece que termina chocando en la cabeza del jugador y luego saliendo. Tiene que interpretar el juez central si es que hay doxo, si hay posibilidad manifiesta de gol. Es decir, si está de frente al arco el jugador rival, si es que esa pelota también... desvía una trayectoria hacia la portería del portero Bresaña. Es decir, son varias cosas. Mi primer juicio, insisto, es que no es penal. Acá va a estar Charlie Terraza. Otra vez estaba con Amagar, amagando para retornar a la cancha. Vuelve nuevamente. Define prácticamente quedarse para seguir observando, para seguir prácticamente marcando esa opción, si es que es o no es penal a favor del equipo de Bacadíes. Hay mucha tensión, Julio. Está la gente del VAR también haciendo el análisis, te escucho. Te recordás que en el curso que pasamos decía que en este tipo de jugada tiene que estar 100% el árbitro, 100% digo, convencido de que hubo falta, de que es un tiro penal. Aquí me parece que una jugada como esta, viéndolo un montón de veces, igual te genera dudas, pero insisto, me parece que el penal, si lo cobra, no es por la falta al jugador de Bacadíes, es por la mano. Don Carlos Ortega dice, no fue penal, la pelota topa en la mano mientras descendía del salto, dice. Bueno, vamos a ver el árbitro de compromiso, Charles Terraza, autoriza y cobró penal. Cobró penal, en definitiva, Charles Terraza termina cobrando pena máxima, penal que le corresponde al equipo de Bacadíes, y le va a sacar tarjeta ya para Juan Carlos El Conejo Arce. Le va a sacar tarjeta, le sacó tarjeta amarilla número 77, pintado de amarillo el capitán del equipo de Blooming. Va a ser seguramente para la polémica. Termina cobrando un Charles Terraza cuando vamos ya 52 minutos del partido. Cuando tenía que jugar hasta el minuto 49 por los 4 minutos que se adicionaron. Van 53 minutos en este momento y cobra penal. Penal que le corresponde al equipo de Bacadíes en este partido, Mauricio. Sí, exacto. Era una jugada cobrable o no. El juez central, Charles Terraza, decide decretar el tiro penal, no por la falta, sino por una mano. Te había comentado anteriormente, mano con posibilidad manifiesta de gol, con el famoso doxo, mano con intención por encima del hombro, puede ser también. Pero bueno, lo concreto es que ya el juez central, Charles Terraza, tras consultar también con sus colegas en la sala VAR, decide cobrar el tiro penal a favor de Bacadíes. Correcto, y aplaude Juan Carlos El Conejo Arce. Gran opción, gran chance prácticamente para por parte del equipo de Bacadíes lograr prácticamente lo que corresponde el empate en este partido. Está frente a la pelota el jugador Cuadro, Diego Cuadro, frente al balón. El hombre que lleva la casaca número 7 lo tiene frente al portero Braulio Bresaña. Está frente a la pelota. Va a buscar la indicación Charles Terraza, penal que le corresponde al equipo de Bacadíes. Buscó el remate y falló. Falló. Gran actuación del portero Braulio Bresaña. Lo habíamos dicho minutos atrás, la gran chance para empatar el partido el equipo de Bacadíes, pero también la gran opción de ratificar el buen momento de Braulio Bresaña, magistral. Remate potente al palo izquierdo. Lo ejecutó el jugador Cuadros. Monumental la reacción de Bresaña. La mandó al corre, Mauricio. Sí, qué tapada espectacular. Sigue el pedido y seguida te comento. Acaba de intentar buscar en salida. Rechaza la pelota fuera de la cancha. Y cuando en este momento Charles Terraza dice final. Final. Final del compromiso, final de la primera etapa, final del compromiso, final del primer tiempo. Acaba de terminar los primeros 45 minutos del compromiso. Se van prácticamente golpeado el equipo de Bacadíes.
en los pies de Diego Cuadros, tuvo la chance de empatar el partido, pero gran actuación, monumental reacción del portero Braulio Lezaña, evita de que se marque el empate. Blooming termina los primeros 45 minutos, está ganando en condición de visitante por un tanto contra cero. Sí, te iba a decir, lo que vale esa tapada de Braulio Bresaña, el zurdazo de Diego Cuadros, venía buscando el palo izquierdo, el costado izquierdo de Braulio, que se lanza hacia ese sector, que logra contener ese potente remate enviado por el jugador del equipo pandino y que evita la caída de su portería, que sostiene este resultado parcial de 1 a 0 para la Academia Cruceña. Las manos de Braulio Bresaña, vital, fundamental para que Blooming se vaya al vestuario, para que Blooming se vaya al descanso con esa ventaja de 1 a 0 a favor. Insisto, vital para sostener tres puntos que de momento se van acomodando a favor de la Academia. Vital porque Blooming puede plantear la parte complementaria de una manera distinta. Vital porque además el envión anímico que le da a Blooming una atajada como esta, sin duda que es muy bueno, digo, para el equipo que dirige técnicamente Carlos Julio Puesto. Para un Blooming que hay que decir que tuvo una primera etapa con un juego interesante, con Arismendi respaldando a Sinisterra como una especie de enlace. Ahí estuvo la principal apuesta de Busto, con el conejo lanzado al sector izquierdo para tener un tándem, una sociedad con Denison Durán, que también le respondió a esa apuesta que tuvo Blooming en esta primera parte y que además aprovechó para generar riesgo con las permanentes arremetidas en velocidad de Sinisterra. Está ganando Blooming porque además también lo supo sostener con las manos de Urezaña, con esa gran tapada, por ejemplo, a Dico Roca, cuando la pelota viajaba y buscaba a su palo izquierdo, y también con esta gran tapada que acabamos de ver hace poquito, nada más, deteniéndole el tiro penal a Diego Cuadro. Sostiene las manos, sostiene a Blooming las manos de Braulio Urezaña sobre el final de estos primeros 45 minutos, Julio. Gracias, Ted. A los 30 minutos, recordemos, Fernando Arismendi, Albert Mercado, está ganando Blooming por un tanto contra cero. Saludamos a Juan Cortés Ibáñez. Saludos, compañero. Estamos levantando la señal en Radio América Latina, FM 95.5 de San Borja. Saludos a don Oscar y a Dodi. Saludos desde Guarne. Félix Mengari o Mengari. Saludos, dice Mauricio Cambará desde Pailón City, dice, y todo el equipo de RDC Radio Sur Deporte. Gracias. Gracias, en verdad, a la gente que ha estado en compañía en estos primeros 45 minutos. Blooming derrota a Bacadíe por un tanto contra cero, con una gran actuación del portero Urezaña en esta primera etapa. Te escucho, Jesús Alexander Sarabia. Julio, en otro resultado, recordemos que está el empate 0 a 0 entre la U de Vinto y Nacional Potosí, que terminó al minuto 45 exacto, no se adicionó nada, por lo cual, obviamente, estaremos atentos al reinicio del partido de la U de Vinto ante Nacional Potosí, partido que se está jugando en el estadio de Quillacollo. Mañana tenemos dos compromisos de la Copa de la División Profesional. Always Ready recibirá a Independiente Petrolero a las 3 de la tarde en el Alto, y a las 7 de la noche The Strongest recibirá a Aurora, por este caso por el grupo B de la Copa de la División Profesional, en el estadio Hernando Siles. Y el jueves Real Santa Cruz recibirá a Guavirá a las 3 de la tarde en el estadio Gilberto Pará de Montero, también por el grupo de la División Profesional. Y como lo habíamos anticipado, lo dijimos en la transmisión, los partidos correspondientes al grupo A se jugarán la próxima semana. Todo esto por el tema que Bolívar hoy juega a las 8 de la noche Copa Libertadores América ante Atlético Paranaense, el estadio en la Arena Dava Hinchada en Curitiba. Gracias, gracias, que Jesús Alexander Sarabia. Vamos a hacer una pausa, no sin antes, por supuesto, agradecer a la gente que también ha estado conectada a través del TikTok. Estamos, por supuesto, muy, pero muy contentos de que nos sigan la transmisión a través de RDC Redacción Deporte. Compromiso, repetimos, de la sexta fecha, torneo por serie. Acabó la primera etapa, Blooming derrota por un tanto contra cero a Bacadíe. A los 30 minutos de la primera etapa, con un tiro libre de Juan Carlos El Conejo Arce, rosa el delantero de Fernando Arismendi, uruguayo, para marcar el 1 a 0. Derrota Blooming a Bacadíe por un tanto contra cero, repetimos, en condición de visitante, el equipo que dirige técnicamente Carlos Julio Busto. Gran actuación de Urezaña. Hacemos la pausa. Luego retornamos, somos RDC Radio Deporte. Seguiremos, sí, a través del TikTok para leer los mensajes. La gente seguramente hace algunas consultas correspondientes. La respuesta la dará Jesús Alexander Sarabia a través del TikTok. La pausa, luego retornamos.
RDC Deportes. Donde tu pasión es la nuestra. De lunes a viernes por Radio Santa Cruz 92.2 FM y 960 AM de 19 a 20 horas.
noticias. Estamos ya en vivo a través del Facebook, a través de la de RDC Redacción Deportes, a través del TikTok, que no hemos soltado la transmisión del TikTok en ningún momento, gracias a Jesús Alexander Sárez, para repasar todas las inquietudes de la gente preguntando. Por ejemplo, es importante destacar lo siguiente. La suma para sacar el tema del punto promedio es la sumatoria de todos los puntos obtenidos en el torneo, todos contra todos, porque ahí todos van a jugar la misma cantidad de partidos, ante la sumatoria de los puntos que se obtiene solamente en la primera fase ronda clasificatoria del torneo por serie. Por decirle, si Blooming, que en este momento está en el primer lugar en lo que corresponde su serie, y avanza a la siguiente fase, ya en esa fase los puntos que vaya a tomar, que vaya a sumar, no van a la tabla acumulada. Mientras tanto, que van 4 minutos, lo que corresponde el segundo tiempo, ya 5 minutos el segundo tiempo, el equipo, hay un penal, van al VAR, el partido que se va a jugar entre el Universitario de Vinto y el equipo de Nacional Potosí, ya prácticamente lo que corresponde el segundo tiempo, la segunda parte. Mientras tanto, nosotros estamos a presto ya lo que va a significar la transmisión, el relato del segundo tiempo. Voy con Jesús Alexander Sarabia porque se revisa en el VAR una probabilidad de falta penal a favor, en este caso, del equipo local Universitario de Vinto. Así es, Julio, Mauricio, recordemos que en este caso los primeros 5 minutos de la segunda parte hay un posible penal, se está revisando la sala VAR, que recordemos está al mando de Austin Prado y obviamente Porfirio Serrano, los que están en la sala VAR. Gildo Quenta es el árbitro principal, ya Gildo Quenta tiene la decisión tomada, vamos a ver cuál es la decisión, si hay penal o no. Y bueno, en este momento hay penal a favor de la U de Vinto, Julio. Gracias, van 50 minutos el compromiso, 5 minutos lo que corresponde al segundo tiempo, mientras tanto que en Cobija, en Pando, va a arrancar el segundo tiempo. Estaremos atentos, ya está don Charles Terraz, árbitro principal de este partido, para dar lo que corresponde a la autorización en este segundo tiempo, que ojalá que pueda sostener los Blooming. Estamos a través de Radio América Latina 95.5 de San Borja. Saludo a Juan Cortés Ibáñez, que está bajando la transmisión de RDC Redacción Deporte. Va a arrancar el segundo tiempo y nosotros lo presentamos de esta manera en RDC Redacción Deportes. Minuto cero. Se paran los corazones, comienza la pasión. Minuto cero. De los relatos. Julio Lozada, la voz del relato y la información. Momento de los comentarios. Mauricio Panoso López. Gracias, por supuesto, esta oportunidad. Es tiro libre que le corresponde, tiro libre penal que le corresponde al equipo de Lago de Vinto. Estaremos informando qué pasó con la ejecución. Mientras tanto, que en Cobija Pando va a arrancar el segundo tiempo, va a arrancar la segunda etapa. Charles Terraza observa a sus colaboradores para este partido y se va a poner en marcha lo que corresponde al segundo tiempo y al penal. Así es, Julio, remató en este caso Víctor Alonso Abreu, ¡gol! 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 ¡Gol de la U de Vinto! Víctor Alonso Abreu no dudó patear en este caso a ras del suelo, pero pasó por debajo del arquero, por debajo de la humanidad del arquero, Julio. 1-0 está ganando la U de Vinto Nacional Potosí. Y se pone, como se dice, las cosas interesantes. 1-0 está ganando en 52 minutos de la segunda parte, Julio. Gracias, 7 minutos de la segunda etapa. Entonces, Víctor Alonso Ábrego marca de penalte la intención que hizo el portero. Ya sabe, Said Mustafa, que no pudo logró contener. Y la arremetida importante está ganando el equipo cochabambino. Mientras tanto, que arrancó el segundo tiempo en Cobija Pando. El compromiso está ganando Blooming por 1-0, sin variante en el arranque del segundo tiempo. Buscando para Delison Durán con la pelota. Ataca el equipo de Blooming, va a intentar primero, aparece para que pueda correr por derecha. Busca el balón, entrega prácticamente lo que corresponde en salida. Ataca el equipo de Bacardi, buscó, levantó el centro para Cuadros con la pelota. Rechazó defensa la gente de Blooming. Va a intentar buscar remate, la pelota se ha desviado. Saque de meta, saque de fondo, que le corresponde al equipo de Blooming, que espera en este
segundo tiempo a Mauricio Cabral Ferfino con este Blooming que gana por un tanto contra cero. Sí, vamos a ver cómo se defiende Blooming en este primer tramo, tomando en cuenta de que el obligado a salir desde atrás en procura de lograr la igualdad es Bacadíe. Digo, cómo se defiende por el trabajo que puedan hacer hombres como Durán, que ha estado más abocado en zona ofensiva en la primera parte, hombres como Romero, es cierto, controlando con Richet Gómez los embates por derecha, y bueno, a todos liderados por Jonathan Lacerda. Vamos a ver cómo se comporta, además, respaldado esta última línea por Figuera y por el mismo Pedro Marcile. Digo porque Blooming arranca metido atrás en procura de contener los embates de un rival apresurado. Correcto, acaba de intentar buscar la pelota, tocó para Pedro Marcile con el balón, había una falta, falta que comete Juan Carlos de Correjo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Correjo porque ya tiene tarjeta amarilla. La falta en contra del jugador era David Moura. Frente a la pelota, busca el balón, va a buscar lo que corresponde, te va en salida, a mitad de la cancha, la gente del equipo de Bacadíe está perdiendo por un tanto contra cero. Recordemos los 30 minutos de la primera etapa. Arismendi abrió el marcador, gana Blooming por un tanto contra cero. Pudo empatar Bacadíe penal y una buena contención, una buena reacción por parte del portero Urezaña. Evitó de que logre el empate. Acá tiro libre que le corresponde a Bacadíe en este segundo tiempo. La falta la cometía Fernando Arismendi en el conjunto de la Academia. Busca el balón en la mitad de la cancha, va a intentar el tiro libre que le corresponde al equipo local. Entrega la pelota para que pueda en la mitad de la cancha, para que pueda buscar el paleotazo largo. Primero aparece prácticamente en defensa. Quita el balón, cuidado en estos primeros minutos de la segunda etapa. El manejo es total, absoluto del equipo local. Busca en salida, va a intentar la llegada, buena aproximación, intenta buscar remate. Sale, defiende la pelota. Denison Durán empuja la pelota fuera de la cancha. Lateral en ofensiva que le corresponde al equipo de Bacadíe. Está sentido, dio cuadros en el conjunto de Bacadíe. Mientras tanto que se amarra las chuteras el jugador Denison Durán en este, prácticamente en este primer esta primera jugada de lo que corresponde el arranque del segundo tiempo. Sí, no había nada así de todas maneras en esa última jugada. En realidad el Conejo termina estorbando a cuadros. Bien el Conejo en el momento de bajar y contener al hombre más peligroso que tiene en ofensiva Bacadíe. Acaba de intentar buscando en salida. Toca la pelota la gente del equipo de Bacadíe en la mitad de la cancha. Medio sector buscando para que aparezca el jugador. Era para Pinto. Pinto con la pelota. Deja 12 en la cabina. Le cometen falta y es tiro libre. Tiro libre que le corresponde al equipo de Bacadíe en 3 minutos de esta segunda etapa. La falta en contra del jugador Finiño, que lleva la casaca número 11 en el plantel de Bacadíe. Es tiro libre que le corresponde al equipo local, que en el arranque de este segundo tiempo prácticamente ha sido el manejo absoluto y total del equipo local. La consigna es todo vamos a defender, porque el que le cometía la falta, ¿sabés quién es? Es Arismendi. Arismendi que lo respaldaba también Sinisterra. Los dos hombres que tienen ofensiva, en todo caso la Academia Cruceña, ahora ayudando a sus compañeros, como te había marcado anteriormente, en la etapa de defender el gol que de momento tiene ventaja Blooming. Acaba de intentar, busca, levanta el centro al segundo palo. Primero agarra el portero Braulio Lezaña, sube el balón con seguridad. Te escucho, Jesús Alexandre. Y este resultado a favor de la U de Vinto no le sonríe tanto a Blooming, porque en el punto promedio Blooming baja una posición y la U de Vinto sería el nuevo octavo lugar con 1.296, mientras que Blooming sería noveno lugar con 1.259. Acaba de intentar buscar en salida, toca la gente del equipo de Bacadíe buscando el balón, entregando la pelota en la mitad de la cancha para poder correr para el juego, para Paredes. Paredes con la pelota, va a intentar para que aparezca Cuadros. Cuadros con el balón, intenta el hombre que lleva la casaca número 7 en el equipo de Bacadíe. Busca para Cuadros con la pelota, entregando la mitad de la cancha, va a buscar lo que corresponde para que aparezca el jugador. Era Morales. Morales con la pelota, primero anticipa, quita el balón, la gente, la representación del conjunto en esta oportunidad. Intentando, buscando prácticamente lo que corresponde en salida. Cuidado, vamos a la información en Cochabamba. Vamos a la información en la ciudad de Cochabamba. Acá busca el balón, prácticamente va marcando lo que corresponde el tema en salida. Busca el balón, intenta con la pelota. Primero sale la gente del equipo de Blooming en los primeros 5 minutos, Mauricio, de esta segunda etapa. El compromiso marca la victoria del conjunto de Blooming por un tanto contra cero. Acá intenta en salida, busca prácticamente la llegada, la aproximación. Ataca el conjunto a través del jugador Juan Carlos Ecolejo Arce. Toca para Sinisterra con la pelota. Primero rechaza Nico Roca. Roca con la pelota va a intentar buscar el pase corto. Buscaba la protección de Juan Carlos Ecolejo Arce. La pelota se va fuera de la cancha. Saque de fondo. Saque de fondo que le corresponde al equipo de Bacadíe. Sí, te había marcado anteriormente. Ahora sí se adelanta Blooming. Intenta presionar por el sector izquierdo con el Conejo, con Sinisterra. Son los hombres encargados de darle esa vía de escape a esta Academia Cruceña. ¿Sabes? Voy a reclamar la participación de alguien. ¿Sabes de quién? De Pedro Omar Siles. Es importante que aparezca, que se muestre, que en esa mitad de la cancha sea clave en la contención, pero también en la construcción de un equipo que busca sostener este 1-0. Acaba de intentar, busca, levanta el centro por derecha. Primero va a intentar la gente del equipo de Bacadíe. Busca el balón entregando para que pueda correr por ese extremo. Toca la pelota para el jugador, era para Rodríguez.
el que ingresó en el primer tiempo, entró para Cuadros, Cuadros con la pelota, busca, levanta el centro, el pase, sale prácticamente de otro sector, buscando para Pedri Pinto, Pinto con la pelota, retrocede para Dico Roca, Roca con el balón, intenta para Roca, Roca con la pelota, va a buscar el perfil apropiado para que pueda salir de esa jugada, intenta el perfil, busca la marca, Pedro Marsili comete falta Pedro Marsili, es tiro libre que le corresponde al equipo de Bacadíes, comparo lo que decía Mauricio Caparaz Ferfino. Poca participación, poca fluidez con la pelota ha tenido Pedro Marsiles en este compromiso. Voy con Jesús Alexander Sarabia. Julio, la U de Vinto acaba de marcar el segundo gol con Carlos Rivera al minuto 57. La U de Vinto le gana 2-0 a Nacional Potosí y con esto se afianza en el octavo lugar por el momento en zona de Copa Internacional, desplazándolo a Blooming en la novena posición de la tabla del punto promedio. Carlos Rivera, de un remate cruzado al área, marca el 2-0 a favor de la U de Vinto. Está frente a la pelota, tiro libre que le corresponde al plantel de Bacadíes en 7 minutos, lo que corresponde a la segunda etapa. 7 minutos, segundo tiempo, 52 del partido. Está frente al balón, número 34. Estamos hablando del jugador Everton. Está frente al balón, va a aparecer un solo hombre barrera, Juan Carlos, el Conejo, se lo va a hacer de forma directa, me parece. Atento, Uraizaña, buscó remate, rasante, va a intentar, remató. Gran reacción de Uraizaña. Cuidado, que faltó quien auxilie prácticamente al portero de Saña, Mauricio. Iba rápidamente Cuadro y reacción importante el arquero de Blum, que evita que se marque el empate. Sí, en dos ocasiones, en principio tapando el tiro libre y luego en la reacción de Cuadros. Acaba de intentar buscar, levanta el centro, ganó arriba el portero de Saña, convirtiéndose en este partido en la figura del compromiso, en la figura del partido. Voy con Jesús Alexander Sarabia, voy en información a nivel nacional. Julio, acaba de marcar el descuento Nacional Potosí, gol de Nacional Potosí. En este caso, no pasaron ni dos minutos del 2-0 la U de Vinto. Un centro, en este caso, un remate, como se dice, al área, dentro del área chica, para que en este caso, con el número 25, pudiera descontar el número 26, Cuellar, Víctor Manuel Cuellar, pueda descontar y poner, como se dice, sazón al partido. Nacional Potosí está perdiendo 2-1 ante la U de Vinto en tan solo 60 minutos del compromiso. Acá 53 minutos de la primera del compromiso, 8 minutos de lo que corresponde el segundo tiempo. Gana Blooming por un tanto contra cero. Gol de Fernando Jiménez, los 30 minutos de la primera etapa. Busca para Sinisterra con la pelota. Intenta el colombiano. Bach busca el balón. Primero, prácticamente lo que corresponde en salida, está en posición ilícita. Dice Don Charles Terraza y por lo tanto es tiro libre que le corresponde al equipo local. Al conjunto celeste va a buscar el salida para que aparezca Nicolás Morales, el capitán. Morales con la pelota. Va a buscar para que aparezca el jugador Michel Pinto. Intenta Pinto con la pelota, va a descargar por la parte izquierda, marca, estaba el hombre del conjunto de Blumini, puntea el balón, entrega la pelota, va a buscar en salida la gente del equipo de Bacadíes, el equipo que dirige técnicamente Rodrigo Santana, busca para Juan Carlos el Conejo Arce, Arce con el balón, entregando para que aparezca el jugador, era Richard Gómez, intenta en salida, busca la llegada, la aproximación por derecha, entregando para que pueda estar en la mitad de la cancha, medio sector, era para César Romero, Romero con el balón, buscando para Miguel Becerra, este para el Conejo con la pelota, toca para Becerra, ataca a la gente del equipo de Blooming, busca, levantó el centro, rebotó la pelota en la mano, le reclama a la gente, le reclama a los jugadores de Blooming, le reclama a Charles Terraz, dice que hay córner, dice que hay córner, aunque le van a dar indicación, prácticamente se agarra la oreja derecha, el árbitro Charles Terraz, le reclaman Pedro Marci y el resto de los jugadores, y dice que al parecer va a esperar una indicación. Lo cierto sí que el centro por derecha de Becerra y prácticamente la pelota pegada en el brazo del jugador número 22 en el equipo de Bacadíes. Estamos hablando del jugador Moura y puede ser una gran aproximación por parte del conjunto de Blooming, Mauricio. Me parece, bueno, hay que revisarla en realidad, porque da la impresión a primera vista de que sí, pero luego si vos revisás, me parece que termina chocándole en el pecho. De todas formas, el juez central ya tiene la alerta de la sala BOR y va a definir si chocó en la mano o no. En estos momentos se está revisando esa jugada, ya me parece que dijo que vaya nomás al tiro de esquina, ¿no? Está, seguramente lo van a invitar también a un on-field review, que es la revisión por el monitor. Porque si es mano, en realidad era una jugada que buscaba un centro hacia el área chica. Y segundo, si es mano también tiene que ver que está, tiene que estar por encima del hombro para que sea cobrada penal. El juez central en este momento todavía no se define, está en permanente comunicación con la sala BOR. A ver, vamos a fíjate en el pecho, a ver, casaca 22 Moura. El brazo derecho, ¿no? El brazo, claramente. Muy claro, ¿sí?
Bueno, todavía no lo define todavía el juez central. Está a la espera de la sala BOR, que está en este momento revisando cada uno de los cuadros que le entrega la transmisión del partido, ¿no? Saludamos a la gente que está en sintonía de RDC, Redacción Deportes. El compromiso, por supuesto, que está en este momento, está para realizar las acciones, para hacer la observación correspondiente. Abre los brazos, reclama Jonathan Lacerda, le pide a Charles Terraza que vaya la indicación, hay cambio. Ingresa el número 9 en el equipo de Bacadíes y el número 6. Se retira el 34, Weberton, con la casaca 34, uno de los que abandona la cancha. Mientras tanto que hay amonestación, tarjeta amarilla para Jonathan Lacerda. Tarjeta amarilla para Jonathan Lacerda y también le saca tarjeta amarilla para ese Carlos Julio Busto, al técnico de Blooming. Van prácticamente, le reclama el Colegio Arce, reclaman del por qué la realización del tema de los cambios sin la determinación o definición si es que hay o no hay penal. Ingresó el número 9, ingresó el hombre con la casaca número 9 en el plantel de Bacadíes. Juan Teles en realidad, casaca 9 de espalda en el equipo de Bacadíes de Pando. Se fue Denis Pinto con la casaca número 33, ingresó el 6. Sí, casaca número 6, Víctor Hugo Borobobo, en el equipo también pandino de Bacadíes. Borobobo entonces con la casaca número 6 en el plantel. 57 minutos del partido, 57 minutos del compromiso, abandonó el jugador Weberton Brass, uno de los cambios que realizó el director técnico. Mientras tanto que Pedro Marciles observa, sonríe con el árbitro del compromiso, echar de Terraza, y no hay penal, no hay nada, simplemente tiro de esquina. Hay tiro de esquina que le corresponde a la Academia Cruceña, está frente a la pelota. Hay tarjeta amarilla, Jonathan Lacerda, amonestado con tarjeta amarilla en el equipo de Blooming. Se va a acercar lentamente Juan Carlos El Conejo Arce. Saludamos a la más de 425 personas conectadas en RDC Deportes, al ver el Facebook. Luego tenemos con la indicación cuánto tenemos conectado en el TikTok. Gracias por seguirnos nosotros a través, por supuesto, de RDC Radio Deportes, todas las plataformas. Está frente al balón el capitán de la Academia Cruceña. Busca para que esté Juan Carlos El Conejo Arce. Levantó el centro, la pelota va directamente en salida. Toca el balón, busca rápidamente para que pueda tener en lo que corresponde el acompañamiento respectivo. Ataca a la gente del equipo de Blooming, jugada para Jonathan Lacerda. Lacerda con la pelota, entregada para el colombiano, para Sinisterra. Toca el balón, busca para que aparezca para Pedro Marciles con la pelota. Entregada para Juan Carlos El Conejo Arce. El Conejo con la pelota, insiste El Conejo con el balón. Va a buscar para la pelota para girar el tormento. Busca, levantó el centro, el cabezazo. Rechazó la defensa del equipo de Bacadíes. Otra vez intercepta para que aparezca Figuera. Figuera con el balón. Entrando para Miguel Ángel Becerra. Este levantó el centro. Nuevamente rechaza la defensa del equipo de Bacadíes. Que en estos últimos minutos, Mauricio, todo Blooming va en busca del segundo tanto del partido. Interesante la labor que está haciendo el Conejo. Participativo, se apega para que pueda recibir la pelota, ser una especie de receptor de sus compañeros. Lo acompaña en algún momento Arismendi. Es decir, lo que hace el capitán es generar riesgo por derecha. En procura también de que el ataque lo apoye Sinisterra. Blooming ataca por el lado derecho. Acaba intentando esta jugada, marcamos el tiempo aquí en RDC, Redacción Deporte. Acá busca el centro, primero aparece defensa, empuja la pelota, la gente del cuadro de Bacadíes, el lateral, saque de banda que le corresponde al equipo visitante. Está frente a la pelota César Romero. Está Romero con el balón. Se va todo el tiempo el mundo César Romero para ejecutar la maniobra. El lateral, aparecen cuatro hombres en ofensiva contra cinco que defienden esa jugada. Buscando para que esté para Juan Carlos El Conejo Arce. Primero aparece para el jugador Dico Roca. Sale, busca en salida la gente del equipo de Bacadíes. Triunfa el equipo de Blooming. Tocando el balón, va a insistir para que aparezca el jugador. Era para Figuera. Figuera con la pelota, busca para el jugador Becerra. Va a intentar para el jugador Juan Carlos El Conejo Arce. Arce con la pelota, va a intentar dos hombres. Se la marca, quita el balón. Nosotros marcamos el tiempo. ...15 minutos, segundo tiempo, 60 minutos del partido, Blooming 1, Bacadíes 0. El compromiso que está marcando una victoria importantísima, gana Blooming condición de visitante, le pone prácticamente expectativa en su búsqueda, Mauricio, de buscar una clasificación, un torneo a nivel internacional. Busca en salida, está la gente del equipo de Blooming entregando el balón, toca para que esté por ese sector, ingresó el número 6, nos referimos al jugador, era para Boro Boro,
intenta, Borbobo, ¿no es cierto? Correcto, acá busca en salida, toca el balón a gente del equipo de Bacadíe, en la pelota, en la mitad de la cancha, entra para Morales, Morales con el balón, va a buscar el acompañamiento respectivo, va por la banda izquierda, intenta el equipo Pandino, buscar afanosamente lo que corresponde al empate, Blumi está jugando un buen partido, Blumi está cosechando un triunfo importantísimo en el torneo de la división profesional, entra a pase cortito, va a buscar remate de media vuelta, bien se cierra, bien los espacios, la gente Blumi, y toca en salida, buscando para Sinisterra, este para Pedro Marciales con la pelota, entrenado para el Conejo, tocó de primera y a la contra el colombiano, va a Sinisterra con la pelota, intenta el colombiano Sinisterra, el hombre que lleva la casa 38, buscó para descaró para Pedro Marciales, Siles con el balón, entró al pase cortito para que pueda cerrar el jugador, era para Figuera, el venezolano, busca el balón en la marca, otra para Pedro Marciales, intenta para Figuera, Figuera para Denilson Durán, Durán con la pelota, entregando para banda izquierda para el capitán, para Juan Carlos el Conejo Arce, otra vez para Siles, Siles con la pelota, primero desplicente Siles con el balón, intenta prácticamente, busca en salida, la gente del equipo de Bacadíes, Mauricio. Es clave para Blooming que despierte Siles. ¿Por qué te digo que es clave para Blooming? Porque él tiene ahora la posibilidad de ser un receptor por izquierda. Blooming es cierto, está conteniendo a su rival. Blooming es cierto, maneja por momentos la pelota, pero necesita golpear. Necesita asegurar el resultado. Cuidado que pueda terminar ingresando o moviéndose en un partido cuando ingrese en el panorama de la desesperación. A ese terreno es el que Blooming no tiene que llegar. Es por eso, insisto, clave asegurar en este momento el resultado. Acá busca en salida la gente de Bacadíes, entregando la pelota, busca el pelotazo largo para que pueda interceptar por esa jugada. Primero aparece, ganó arriba el defensor. Cuidado que puede llegar aquí el empate. Primero va a correr ese extremo. Entera para que pueda decir, levántese para Teles. Teles con la pelota, primero aparece, viene la marca César Romero. Reclamaba el jugador número 11. Nos referimos a esta oportunidad Finiño. Que vayan, busquen, apoyen, que traten prácticamente de tener un poquito más de movilidad en lo que corresponde en la zona de ataque. Entregando para que aparezca Cuadro. Cuadro con el balón, otra para Finiño. Finiño con la pelota para Dico Roca. Roca con el balón, retrocede unos metros. Va a buscar el tema de salida, buscar la claridad en la jugada. Toca para Nicolás Morales. Morales con la pelota, otra vez por la banda izquierda. Entra para Dico Roca, tocó de primera para Finiño. Está Finiño con la pelota, la marca para César Romero. Va a intentar, busca el pase cortito, puede llegar. Primero aparece prácticamente a la contra, rechazando la defensa del equipo de Blooming, lo hace a media, intenta con la pelota, quitó para Pedro Marciles con el balón, lo hizo a media, otra vez la pelota está en poder del equipo local, buscando para que esté para Cuadro, Cuadro con la pelota, levanté el centro, busca, cuidado, puede llegar, intenta el remate, primero sale para Juan Carlos el Conejo Arce, pisa la pelota el Conejo, entra para Nicho Durán, está sentido un hombre del equipo de Bacaríes, se para el partido, voy hasta la ciudad de Cochabamba, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con el partido entre la U de Vinto y el equipo de Nacional Potosí? Jesús Alessandri Sarabia. En 70 minutos, Julio, un partido ida y vuelta en la cual tanto Nacional Potosí como la U de Vinto están proponiendo juego ofensivo. Un segundo tiempo encendido, nada que ver a lo que pasó el primer tiempo, Julio. Un primer tiempo en la cual creo que se tiraron mucho los dos rivales, que en la cual terminamos un 0-0. Pero ahora, en 70 minutos, la U de Vinto le gana 2-1 a Nacional Potosí. Mientras tanto, que va en este momento cerca ya de 18 minutos, cerca de 19 minutos de lo que corresponde a la segunda etapa. Está ganando Blooming por un tanto contra cero. Está sumando a victoria importantísima el equipo de Carlos Julio Busto. Una gran actuación, empezando su portero para Braulio Urezaña. Hasta el momento figura el partido. Buscando en salida. Primero ganó arriba el jugador Figueras, el venezolano, hace que el banquillo correspondiente Cuadro estaba cerquita. Charles Terraza cobra la falta y es tiro libre. Tiro libre que le favorece al equipo de Blooming en este segundo tiempo, cuando prácticamente mueve los hilos del partido del equipo celeste. Va a entregar para que aparezca Jonathan Lacerda frente al balón. Aparece el hombre que lleva la casaca 43, que por cierto tiene ya tarjeta amarilla, el zaguero central del conjunto de Blooming, así que está prácticamente jugando ya condicionado el zaguero central. Entregando para que aparezca el jugador, era para Sinisterra. Sinisterra con la pelota, levantó el centro, rechazó a media. Busca para Pedro Marciles con la pelota. Entregado para Denilson Durán. Durán para Figuera. Figuera con la pelota, era, perdón, para Sinisterra, el colombiano. Ahora se aparece el colombiano, el cafetero. Toca para Durán. Durán con el balón. Busca, levanta el centro, ganó arriba el defensor del equipo de Bacadíe. Anticipa para César Romero. Buscaba el remate Romero de forma desesperada. El balón totalmente arriba y saque de fondo que le corresponde al equipo local, que no puede frente al visitante. Bueno, Romero en realidad tiene una característica más de rechazar que de terminar rematando hacia portería rival. Llegó de todas maneras ahí arropado por sus compañeros para que, bueno, pueda pisar el área rival. Su remate fue, bueno, muy lejos. Dos variantes si vienen enseguida en la academia. Te digo, Julio Busto entiende también que este tramo del partido hay que asegurar el resultado. Se viene Gastón Rodríguez en cualquier momento. Gracias. Acaba de intentar, busca prácticamente lo que corresponde en salida.
Entrando el balón, busca prácticamente el acompañamiento respectivo en la mitad de la cancha. Busca el pase largo, va a intentar, tocó de primer y va a correr por el extremo derecho. Insiste en el balón, busca la pelota, la marca está el jugador de Jonathan Lacerda. Intentó, buscó remate de media vuelta. Remate de media vuelta el jugador Firiño. La pelota va y golpea prácticamente la parte posterior del arco defendido por Pablo Deizaña. Y es saque de meta, saque de fondo. ¿Qué le corresponde al representante de Jaime Cruz, que gana por un tanto contra cero de visitante? Sí, sigue sosteniendo a Blooming de momento Braulio Urazaña. Te había comentado anteriormente, también tiene Busto la necesidad de asegurar el partido. Dos variantes y dos hombres en ofensiva. Me parece que se vienen Menacho junto a Gastón Rodríguez. Hombres acostumbrados, insistimos, a jugar en zona ofensiva. En la última jugada sostuvieron nuevamente las manos de Braulio Urazaña, que me parece que ya habían terminado levantando el banderín. Hay variante, Julio, en la academia. Se va Juan Carlos El Conejo Arce. Una muy, pero buena actuación en este partido. Va a ingresar el número 11 y el número 9. Estamos hablando que va a ingresar Menacho, ¿no es cierto? César Menacho con la casaca número 11. Y va a ingresar el jugador Gastón Rodríguez. Bueno, yo creo que acá lo que busca el técnico es prácticamente liquidar el partido. ¿Eh? Sabe de qué la opción... Sabe que Blooming no se puede confiar con el 1-0 y es por eso que ingresa César Menacho, un hombre delantero. Ingresa también Gastón Rodríguez, el oriental, en la Academia Cruceña en este segundo tiempo. Julio, la U de Vinto acaba de marcar el 3-1. Gol en contra de Luis Aníbal Torrico. Recordemos que en este caso Joel Calicho por la banda derecha estaba penetrando el área chica de Nacional Potosí. Remata buscando, en este caso el centro, a Víctor Alonso Abreu, pero que lastimosamente Luis Aníbal Torrico no supo, como se dice, controlar el esférico y terminó desviando y metiendo el esférico a su propia portería, por lo cual le termina otorgando la victoria, el gol 3-1 a favor de la U de Vinto, que gana sobre Nacional Potosí. Gran triunfo el equipo que dirige técnicamente esta oportunidad, la gente, el cuadro de la U de Vinto. Gran triunfo para el equipo cochabamino que está, repetimos, ganando por 3-2 frente a Nacional Potosí. Acá, mientras tanto, Blooming derrota 1-0, ingresó César Menacho, ingresó Gastón Rodríguez, abandonaron la cancha Juan Carlos El Conejo Arce y José Luis Sinisterra, el colombiano, también abandonó la cancha en el equipo de Carlos Julio Buto. Ahora tiene que aparecer, porque el hombre que tiene que ser el volante, el hombre que pise la pelota, que esconde el balón, que trate, por supuesto, de generar cierto peligro, escondiendo la pelota, tiene que ser, en definitiva, Pedro Marciles. Amonestado contra esta manera César Menacho, en su primer contacto con la pelota, termina cometiendo falta y es tiro libre que le corresponde al equipo de Bacadí ya en este segundo tiempo. Menacho recostado por izquierda, en realidad esa es la apuesta de Carlos Julio Busto. Coloca a Gastón Rodríguez como, bueno, en su posición habitual, le punta de lanza para intentar a partir de ahí presionar y evitar una salida limpia de su rival. Acaba de intentar prácticamente, busca en salida, cuidado que puede llegar el segundo tanto para el equipo de Blooming. Primero aparecía Menacho, oportuna reacción para que aparezca Rodríguez, el arquero. Tocó la pelota, busca prácticamente lo que corresponde en salida. Ataca el equipo de Bacadí, que va forzosamente, busca para Morales. Nicolás Morales con la pelota, entregando para que aparezca Jorge Michel Pinto. Intenta Pinto con la pelota, busca, recortado por derecha, ya aproximadamente para Michel Pinto, que lleva la casaca número 4 en el plantel local. Bacadí que pierde por un tanto contra cero en condición de local, frente a un equipo que ha sido inteligente para manejar la pelota. Nota a los hilos del partido, buscando para que aparezca Cuadros, intenta Cuadros con el balón, busca el centro, centralizado, la pelota va a recaer directamente, lentamente, a los pies del portero Urazaña, que se va a dar todo el tiempo del mundo para sujetar la pelota y tratar de jugar prácticamente tener en salida. Se tira al piso el arquero del equipo de Blooming en 70 minutos ya del compromiso. 70 minutos del encuentro. Blooming está sumando una victoria importantísima por un tanto contra cero. Gol marcado a través de Arimendi en los 30 minutos de la primera etapa. Acabo con salida para Urazaña. Entrada para Gastón Rodríguez. Va a correr para que pueda llegar en ofensiva. Intenta con la pelota. Primero aparece el defensor. Empuja la pelota fuera de la cancha. El lateral saque de banda que le corresponde al plantel Blooming, que va en zona ofensiva. Está frente a la pelota para Denis Durán. Jugó el que lleva la casaca número 4. Está Durán frente a la pelota. Intentando el valor. Busca prácticamente lo que corresponde el tema de salida. El conjunto de la academia. Toca el pase cortito para Durán, para Menacho. Menacho con la pelota. Insiste para Menacho. Menacho con el balón. Va a intentar. Cobra la falta Menacho. Cobra falta Menacho. Dice
Don Charles Terraza y es tiro libre que le corresponde al equipo de Bacadíes cuando estamos ya en 70 minutos del partido. Sí, 70 minutos. A ver, si está jugando en ofensiva Gastón, está por izquierda, un hombre como Menacho, por derecha aparece también Arismendi. Es clave, insisto, la participación de Pedro Marciles. ¿Por qué es vital? Porque Blooming necesita alimentar desde la mitad de la cancha, desde la creación, desde la construcción a estos hombres que van a estar en ofensiva. Se equivoca, en todo caso, Carlos Julio Bustos, si es que solo apuesta a las arremetidas en velocidad de Menacho y de Gastón Rodríguez. Por eso creemos que la labor, la función, la tarea de Pedro Marciles tiene que aparecer en estos momentos para que Blooming pueda asegurar un resultado que de momento le es favorable. Saludamos a la gente que también está insinuando a través de en Roboré, también está enseñando la transmisión, más de 450 conectados en este partido. Acá busca para Caprica César Benacho con la pelota, busca, levantó el centro, primero aparece el defensor empujando la pelota hacia atrás, es tiro de esquina que le corresponde al equipo de Blooming, córner que le corresponde al equipo de Carlos Julio Busto, que va a hacerlo lentamente, se va a ir hasta ese sector. Hay un hombre sentido en el cuadro de Bacadíes. Va a dar la autorización el árbitro de compromiso para que ingrese los galenos, para que pueda atender al jugador del equipo de Bacadíes. Estamos en 71 minutos del partido. Estamos hablando prácticamente de lo que corresponde ya en esta segunda etapa, donde está consolidando una importante victoria en 26 minutos del segundo tiempo. Lo va a hacer lentamente para que aparezca Gastón Rodríguez buscando el balón. Acaba de intentar prácticamente el tiro de esquina que le corresponde a Blooming. Victoria que le permite soñar de a poquito en el equipo de Blooming. ¿Por qué no pensar en una clasificación, un torneo a nivel internacional? Hay que ir paso a paso. Mientras tanto se recupera lentamente David Moura, jugador del equipo de Bacadíes, que va a tener que ser retirado prácticamente en camilla. Se va a retirar y va a jugar momentáneamente con 10 hombres el equipo de Bacadíes. Preocupación en la banca suplente de Rodrigo Santana, el estratega del conjunto local. Está frente a la pelota, busca para Gastón, intenta buscar el centro, lo hizo de forma directa, la pelota quiso sorprender al portero Rodríguez y se va prácticamente lo que corresponde en salida. Intenta el balón, busca prácticamente la que corresponde propio terreno, ataca a la gente del equipo de Bacadíes, van 72 minutos del partido, está ganando Blooming por un tanto contra cero, competencia importante por la sexta fecha del torneo de la división profesional de fútbol boliviano. Busca el pase largo, va a intentar, busca la llegada a la gente del equipo de Bacadíes, el balón se va fuera de cancha, saque de meta, saque de fondo, que le corresponde al equipo de Blooming, no logra la conexión, desapareció el segundo tiempo, Finiño Mauricio, desapareció cuadro y esto prácticamente le da la opción para que Blooming pueda crecer y pueda tener mayor poder ofensivo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Sí, si desactivan sobre todo a cuadros, Blooming puede crecer. Bueno, en realidad la situación se complica en realidad para Bacadíes, porque sin este jugador, sin las permanentes arremetidas que tiene por los extremos, por derecha sobre todo, sufre Bacadíes si él no tiene la pelota. Si no encuentra esa conexión en este tramo del partido, las cosas se le pueden complicar. Acaba de intentar buscando prácticamente la gente del equipo de Bacadíes, se vienen otros dos cambios en el equipo local, busca prácticamente salida, primero quita la pelota del cuadro de Blooming, toca en salida, entrando el balón, va a correr el extremo derecho, llegó por la derecha, ataca el cuadro de Blooming, tres que atacan, cuatro que defienden, busca, levante el centro para que pueda llegar a por ese sector para César Benacho. Intenta Menacho con la pelota, busca para Menacho, Menacho con el balón, intenta prácticamente lo que corresponde para Denison Durán, Durán con la pelota para Pedro Marciles, Siri con el balón, lo hace para Venezuela, para Figuera, Figuera con la pelota para el jugador Pedro Marciles, este para Durán, Durán con la pelota, otra para Pedro Marciles con el balón, pase corrió para Figuera, para el jugador venezolano, insiste para Figuera, Figuera con la pelota, busca el pelotazo largo, va a correr, se va, la pelota fue a la cancha, saque de meta que le favorece al equipo de Bacadíes que está perdiendo por un tanto contra cero. Exacto, Julio, te veo a marcar enseguida, se vienen dos variantes en Bacadíes, sabe el técnico Marqués Santana que necesita, en todo caso, retener la pelota, necesita darle participación a jugadores como Finiño, como el mismo cuadro, necesita tener la pelota mayor tiempo, en realidad controlada, porque, bueno, apenas la tiene, Blooming lo termina cortando. A ver, se vienen dos variantes, casaca 35 y casaca 25, casaca 35, Kevin Pontons, casaca 25, Alexir Ibaguari. También Alexir y Baguari son las dos variantes que ya realiza el técnico brasileño en Bacadíes, casaca 25 y 35 respectivamente. Bueno, entonces son cambios que realiza el director técnico Santana. Vamos a ver quién es el abandonado de la cancha en el plantel de Bacadíes. Se fue David Moura con la casaca número 23. Ingresó Kevin Ponton, que lleva la casaca número 35. Mientras tanto que ingresó número 25.
Ibaguarí, correcto, uno de los cambios que ingresó en el segundo tiempo para tratar de darle cierta posibilidad de empatar el compromiso en lo que vaya en 75 minutos del partido. Aquí está frente a la pelota, la traza que debata que le corresponde al equipo local. Busca prácticamente lo que corresponde en salida en la mitad de la cancha. Intenta llevar para Cabreca, Cuadros, Cuadros con la pelota, busca para Cuadros con el balón, entregando prácticamente lo que corresponde en salida a mitad de la cancha. Insiste prácticamente, busca para Cuadro. Cuadro va a abrir perfil, lateraliza el fútbol, entregó para el contacto para Pontons. Intenta Pontons con la pelota, busca prácticamente en salida. El pase cortito, lateral, saque de banda que le corresponde al plantel en esta oportunidad de Ibacadíe. Intentaba por esa zona, busca para Pontons con la pelota. Rechazó de cabeza a la gente del equipo de Blooming. Toca prácticamente en la mitad de la cancha, insiste con el balón. Va a buscar, punteando la pelota para Pedro Marcil. La pelota fue a la cancha lateral. Saque de banda que le corresponde al plantel de Ibacadíe. Salvamos más de 505 personas. 505 personas conectadas en RDC Radio Deporte. En 76 minutos voy con José Luis Sánchez Arabia. ¿Qué pasa en la ciudad de Cochabamba? Y en 83 minutos en Quillacollo, Julio, sigue persistiendo la victoria de la U de Vinto 3-1 ante Nacional Potosí. Recordemos, goles marcados por Víctor Alonso Ábrego, Carlos Rivera y Luis Aníbal Torrico en propia portería, mientras que Nacional Potosí descontó con Víctor Manuel Cuellar, por lo cual la U de Vinto con esta victoria escala en la tabla de punto promedio a la octava colocación, lo que hace que Blooming baja a la novena posición de la tabla del punto promedio. Gran triunfo de la Academia Cruceña, está ganando en condición de visitante. Saludamos a la gente en todo el territorio nacional y también a nivel internacional que está haciendo transmisión también a través de Radio América Latina 95.5 en San Borja. Acá busca en salida la gente del equipo de Ibacadíe que quiera afanosamente buscar el empate. Intenta para Durán, Durán con la pelota, Denilson, vendrá para César Menacho y falta. Hay falta para César Menacho, dice el árbitro que compromiso que no hay nada. Es lateral que le favorece al plantel de Ibacadíe. Buscando para Cabreca, Nicolás Morales. Morales con el balón, va a entregar por la banda izquierda, va a correr para Dico Roca. Roca con la pelota, va en cara por la banda izquierda, quita limpiamente el hombre de Blooming. Quitó limpiamente, el balón se va fuera de cancha ante la buena arremetida por parte del jugador Pedro Marcile. Intenta prácticamente salir para César Romero, buscando lateral que le favorece al plantel de Ibacadíe. Toca el balón para que aparezca el jugador Morales. Intenta Morales con la pelota, va a salir, tener salida el capitán del cuadro de Ibacadíe, buscando retroceder unos metros para que aparezca Cuadro. Cuadro con el balón, entregando por allá para Kevin Ponton. Ponton con la pelota, va a intentar para Ponton, otra para Moura. Este entregando para el hombre que lleva la casaca número 4, para el jugador Misael Pinto, el central. Toca por la banda izquierda, el pase largo, ataca el conjunto de Ibacadíe, tocando para, busca para el centro, para Teles, primero Freddy Acero para que aparezca el mejor Dico Roca. Roca con la pelota, va a encarar por el medio sector, buscando prácticamente en salida, toca para que pueda aparecer por derecha para Kevin Ponto. Ponto con la pelota, entregó mal Ponto con la pelota, buscaba descarada para que aparezca Cuadro, se equivocó, él entrega, lateral defensivo, que le corresponde al plantel de Blooming en estos 78 minutos del partido. Sí, Blooming de todas maneras, más allá de lo que intenta hacer Ibacadíe, Blooming lo está sosteniendo a través de Figuera, a través también en algún momento de Durán, a través ya de las arremetidas arriba, tanto de Gastón como de Menacho, apoyado, ¿sabes por quién? Por quien es hasta el momento el jugador más destacado que tiene esta academia, estoy hablando de Fernando Arismendi. Lo que ha subido en su nivel desde que asumió Carlos Julio Bustos es impresionante, lo del uruguayo, que ahora va nuevamente al ataque. Acaba a buscar corriendo en salida, buscaba por ese sector por extremo derecho, corría a través de Miguel Ángel Becerra, primero anticipaba en la marca, el número 22 para el jugador Miguel Paredes, puntea la pelota, es lateral, lateral que le favorece al equipo de Blooming ya en zona ofensiva, que lo va a hacer lentamente para acercarse para César Romero. Gana Blooming, no se apura, no acelera en su andar. 79 minutos del partido, busca para Pedro Marcile, sigue con la pelota, va a intentar retroceder unos metros buscando la presencia del jugador, era para Richie Gómez. Gómez con la pelota, va a entregar por derecha, puede llegar la gente del equipo de Blooming, va a intentar por ese extremo derecho, busca el pase cortito, primero anticipa Dico Roca, empuja la pelota y la manda al córner. Córner, tiro de esquina que le corresponde al equipo de Blooming. Mientras más tiempo la tenga la pelota Blooming en terreno contrario, en este caso haya un tiro de esquina a favor de la Academia Cruceña, va a ser muy pero muy favorable. Se va a acercar lentamente el Gastón Rodríguez, el oriental, el hombre charrúa que está frente a la pelota. Va a dar la indicación correspondiente a través del compromiso don Charles Terraza. Busca, levantó el centro, ganó arriba Enzo Rodríguez, suelta el balón con mucha seguridad y va a salir rápidamente a la contra. Busca el pelotazo largo, entra el balón primero para que esté preso ese extremo. Era por la llegada del conjunto de Blooming. Entra para Figuera, Figuera para el portero Braulio Urezaña. Urezaña con la pelota, está para el portero que lleva la casaca número 1 en el plantel de Blooming.
entregando en Sarita para Dico Roca. Roca con la pelota, 35 minutos, segundo tiempo, 80 minutos del partido. Gana Blooming por un tanto contra cero. Busca el pelotazo, el centro. 20 está prácticamente lo que corresponde en tema de salida. Intenta el balón. La pelota está en el extremo, en terreno que defiende la gente del equipo de Blooming. Otra vez insiste con la pelota por la banda izquierda. Va a buscar en salida, entregando para que aparezca por derecha. Entrega para Morales, Morales con la pelota. Intenta Morales, descargó por el sector derecho. Va a entrar para Teles, Teles con la pelota. Busca el balón en la mitad de la cancha. Intenta para que aparezca el centro del campo de juego. Busca la pelota la gente a través de Cuadro. Cuadro con el balón. Va a apoyarse para quién, para Kevin Ponto. Prefiere hacer para Cuadro con la pelota. Incite para Cuadro, Cuadro con el balón. Deja 1-2 el camino. Ataca el equipo de Bacadíes. Cuidado, puede llegar. Busca el remate. Buscó el remate, le hizo el primer palo. Las manos del portero Urdesaña, que nuevamente manda el córner. Tiro de esquina que le corresponde al equipo de Bacadíes. Cuidado. Empezó a tocar la pelota el equipo de Bacadíes. Se está confiando mucho en la última línea el equipo de Blooming, que no marca en la zona de contención, Mauricio. Exacto, en esa última jugada, nuevamente las manos de Urdesaña salvando a una academia que, cuidado, tiene que estar concentrada, porque en este tramo final del partido un error le puede costar caro. Acaba de intentar buscando en salida a pitar la cancha. Busca la pelota para poder correr por ese extremo. Pase cortito para que va a tener salida. Lateral, saque de banda que le corresponde al equipo de Blooming. Vamos ya en 81 minutos. 81-30 del partido. Estamos a menos 9 minutos para que termine reglamentariamente hablando el encuentro. El compromiso marca para la victoria de Blooming. Blooming derrota por un tanto contra cero. Gran triunfo de la academia. Prácticamente zafando toda opción en este momento. Ya de lo que corresponde a la zona roja del descenso. Intenta en salida. Va a buscar el acompañamiento respectivo. Ataca a la gente del equipo de Bacadíes. Buscando el balón. Entrega para Cuadros. Primero va a anticipar. Entrega para que esté para el número 17. Era para Rodríguez. Intenta Rodríguez. Quitó la pelota y sale prácticamente rápidamente Blooming. Entrando el balón. Quita la pelota para que aparezca Richie Gómez. Gómez con la pelota. Va a entregar para que pueda correr por ese extremo. Ataca el equipo. Para Jonathan Acer también subió en la zona un poquito de ataque. Entrando el balón. Busca la pelota para que aparezca Gastón Rodríguez. Para Pedro Marcile. Sile con la pelota. Insistiendo para que aparezca Figuera. Figuera con el balón. Buscó levantó el centro. Rechaza de cabeza a la gente el cuadro de Bacadíes. Intenta el balón. Va a correr para Dico Roca y ataca el equipo de Bacadíes en 82 minutos del partido. Retrocede porque se cierra bien Blooming. Otra para Dico Roca. Roca con el balón. Entrega prácticamente en salida el equipo de Bacadíes, el equipo de Santana. Buscando el balón. Abre espacio. Se rearma en la última línea Blooming. Toca la mitad de la cancha, medio sector para que pueda recibir el balón. El atrever jugador Pontono. Intenta con salida. Busca la mitad de la cancha, medio sector, medio campo. Entrega para Cuadro. Cuadro que tiene que retroceder para buscar y tener retención de la pelota. Cuadro con la pelota. Pasa entre líneas. Primero aparece y quita el balón. Y cuidado que llega para César Menacho. Ataca el equipo. Ataca el equipo de Bacadíes. Busca el balón para que pueda recibir para Pedro Marcile. Intenta Siles con la pelota. Va Siles con el balón. Pisa la redonda. Va a encarar. Lo hace lento el caminar. Andar. Toca para César Menacho. Intenta para Menacho con la pelota. Busca para Menacho. Quita el balón. Siste para Menacho. Ataca el equipo de Blooming. Toca para Pedro Marcile con la pelota. Intenta Siles, entregó mal la pelota. Para fortuna aparece el hombre de Blooming. El remate, rebotó prácticamente el espalda y va a la contra el equipo de Bacadíes, que no aprovecha prácticamente el manejo de pelota el cuadro celeste de Blooming. Va a buscar en salida, toca para Rodríguez. Va a intentar Rodríguez por derecha. Rodríguez con el balón en la marca está para Delson Durán. Insiste para Rodríguez. Deja dos en la marca y falta fuerte. Falta fuerte de Figuera. Tarjeta María, tiro libre que le corresponde al equipo de Bacadíes, Jesús Alexander. Así es, Julio. Mientras tanto, ya se está jugando el primer minuto de edición de los seis que se adicionaron en Quillacollo. Está ganando la U de Vinto 3-1 a Nacional Potosí. Y con esto la U de Vinto escala la octava posición de la tabla del punto promedio. Acá buscando en salida. Va a buscar a la gente el cuadro, la representación del conjunto de Bacadíes. Repetimos, no está sabiendo aprovechar Blooming. Mauricio los espacios que le otorga. Toca la pelota. Uno de los jugadores bajos de este compromiso en definitiva ha sido la participación de Pedro Marcile. Está frente a la pelota. Tiro libre. Recordemos, Figuera está con tarjeta amarilla. Tiro libre que le corresponde al equipo de Bacadíes. Está frente a la pelota Cuadros. Está Cuadros. Diego Cuadros que lleva la casaca número 7. Está frente al balón. Va a intentar prácticamente lo que corresponde en salida. Busca, levantó el centro. Rechazó de cabeza. La gente era para Gastón Rodríguez, otra para Cuadro. Cuadro con la pelota, levanta el centro. Va a ganar arriba el defensor, complementa en salida. Era número 24, intenta para que aparezca Miguel Ángel Becerra. Otra vez en salida, toca la pelota, rebotó prácticamente la espalda el hombre de Bacadíes y va rápidamente a la contra. Y cuidado que ataca, va a correr la gente del equipo de Blooming. Toca para Menacho, puede llegar el segundo tanto. Intenta, va a llegar, puede llegar el primer, el segundo tanto. Remató, gol, 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 gol. Gol de Blooming, gol.
Academia Cruceña. Gol de Blooming, contragolpe letal, una gran corrida de César Menacho que prácticamente aprovechó, ganó en velocidad, dejó uno en el camino y cuando salía prácticamente el portero Rodríguez no dudó y colocó la pelota. Un gran contragolpe, error en salida, quitó la pelota, fue el hombre prácticamente autor, generador del fútbol y esa jugada, y ante la salida de Rodríguez, simplemente punteó la pelota y se marca el segundo tanto. 85 minutos del partido, 40 minutos de lo que corresponde el segundo tiempo, aparece César Benacho para marcar la segunda conquista. Blooming gana de visitante, la Academia liquida de visitante, Blooming sale de la zona roja, el descenso indirecto, Blooming sueña con una clasificación torneo internacional. César Menacho, que había ingresado en el segundo tiempo, muy pero muy metido en el partido, está derrotando Blooming. Blooming 2, Vaca 10-0. Sí, cuánto sin duda le hace de bien a Menacho y después, bueno, a Blooming. ¿Sabes por qué? Porque este 2-0 termina prácticamente liquidando el pleito. Porque, bueno, Blooming jamás ingresó al terreno de la desesperación. Con la incorporación de Menacho y de Rodríguez, el equipo ganó en ofensiva. Y en esa última jugada, qué gran arremetida de César para terminar ganándole en la contra a los defensores de Vaca 10, para terminar encarando sobre la portería del meta Rodríguez y para terminar definiendo muy bien ante la salida desesperada del arquero de Vaca 10. Golazo para permitirle a Blooming marcar un 2-0 que no admite ningún tipo de discusión, porque este resultado se cimenta en eso, en la frialdad que tuvo Menacho en las manos de Uraesaña y sin duda también en el oportunismo que ahora le dio en algún momento también un jugador como el uruguayo Arismendi. 2-0 para festejar, para seguir dándole confianza a un plantel y también a un jugador como Menacho, que desde hace varios partidos ya viene levantando su nivel. Gana por 2-0, 87 minutos el partido, 42 minutos el segundo tiempo. Recordemos que a los 30 minutos de la primera etapa, Fernando Arismendi había marcado para el equipo de Blooming. El segundo tanto, a los 40 minutos del segundo tiempo, aparece César Menacho para dar el triunfo cómodo, importante para Blooming, que está derrotando por 2-0. Y cuidado, se viene el tercer tanto, busca para Durán. Durán con la pelota, intenta, levanta el centro, aparece por sector derecho para Cabreca, César Romero. Intenta Romero con la pelota, busca Romero con el balón, va a entregar recostadito para el sector, medio sector, entrega la pelota, busca para que esté para ese sector, intenta la salida, busca la llegada por extremo derecho, ataca el equipo de Blooming, levantó el centro, va a intentar, no logra nadie contestar de cabeza, la pelota se va hasta el otro extremo, el balón fuera cancha, es lateral, saque de banda que le corresponde a la cadena. Está ganando el equipo de Blooming, está derrotando por 2-0. Gana Blooming 2-0 en condición de visitante. Se reafirma prácticamente en tratar del objetivo, el de levantar el nivel futbolístico. Hay cambio en el número 39 en el equipo de Blooming. Estaremos atentos para conocer quién es el que abandona. Abandona la cancha César Romero. De buen trabajo en este partido. Abandona la cancha número 26 en el plantel de Blooming. Ingresa el número 39 en el equipo. La academia. Estamos hablando del jugador Saúl Severiche. Exacto, bueno, va a ingresar Severit, que saca 39 en la espalda por César Romero, que corría, recordemos, por el lateral derecho, un defensor de buen partido, sobre todo sosteniendo en principio a Cuadros, difícil, por cierto, marcar a Cuadros, sobre todo por lo que hizo en la primera parte. Ahora ingresa un hombre como Severiche, que también está centrado, en principio va a estar centrado en marcar para después darle una salida. Este 2-0, sin duda, este 2-0 le permite a Blooming hacer un recuerdo nada más un poquito hacia atrás, con la gran tapada en el penal de Uraesaña, con las dos pelotas mano a mano que sacó Uraesaña y también con el gol que había adelantado un hombre como Arismendi, vital también para estructurar esta victoria. Acá buscar para Durán con la pelota, intenta el balón. Estamos ya ingresando los 44 minutos, ya cerca de la recta final del partido. Estaremos atentos para conocer cuántos minutos se va a adicionar en este segundo tiempo. Voy con Jesús Alexander Sarabia. Finalizó el compromiso en Quillacollo, ganó la U de Vinto 3-1 ante Nacional Potosí. Con esto lo asciende a la tercera colocación del grupo C de la Copa de la División Profesional, con 8 unidades por encima de Vaca 10 y de Blooming. Acaba de intentar buscar la pelota, levanta el centro, la gente del equipo de Blooming, prácticamente buscando en salida. Toca el balón, Calvaradico, Roca con la pelota, ataca el equipo de Vaca 10, que está buscando achicar diferencia, simplemente es un deseo, es la intención, pero Blooming se paró bien firme en la cancha. Acá busca la pelota, entrega el balón a mitad de la cancha, medio sector, toca para Caparezca, el jugador era para Venezuela, para Figuera con la pelota, entrega por detrás para la Cerda, Jonathan la Cerda con la pelota, busca el balón para el portero, para Braulio Uraesaña.
Ureseña con la pelota. Va con zaguero central. Defensor central. Está pasando Jonathan Lacerda con la pelota. Insiste para Jonathan. Busca prácticamente lo que corresponde en salida, el pelotazo. Marcamos el tiempo por última vez. Marcamos el tiempo en RDC Redacción Deporte. Tiempo y marcador en RDC. 45 minutos, lo que corresponde al segundo tiempo. 90 del partido. Vaca 10, 0, Blooming 2. Jugamos hasta el minuto 49, 4 minutos. Se van adicionando lo que corresponde a esta segunda etapa. Buscando para Jonathan Lacerda. Está Lacerda con la pelota para el portero Braulio Ureseña. Está Ureseña con la pelota. Va a insistir la gente del cuadro de Blooming. Toca el balón, el pase largo para después recibir la pelota. Va a correr para Menacho, autor del segundo tanto que dio tranquilidad al equipo de Blooming. Toca para Menacho. Menacho con la pelota. Va a intentar ir buscando lo que corresponde en salir para Gastón Rodríguez. Gastón con la pelota. Este para Menacho. Menacho con la pelota. Va a intentar para Menacho. Quiso volar a dos hombres. Debe descargar rapidito. Intenta, busca remate. Remate potente. Rebotó prácticamente las piernas del hombre de Acadie. Entrena para Pedro Marciles con la pelota. Busca el balón. Entrega prácticamente. Otra para Siles. Siles con la pelota, entregando por ella. Otra para Siles. El hombre pensante que reaccionó en la parte final de este compromiso, de este partido. Busca el balón. Otra para Pedro Marciles con la pelota. Todo balón pasa por los pies del jugador Pedro Marciles. Entregando en salida. Vete para que pueda correr para. Era para Jonathan. Gastón Rodríguez con la pelota. Insiste el uruguayo. Gastón Rodríguez con la pelota. Aquí se tira al piso. El hombre del equipo de Vaca 10 comete falta. El hombre de Blooming en contra del defensor. Y por lo tanto es tiro libre que le corresponde al conjunto de Vaca 10 en 47 minutos, lo que corresponde al segundo tiempo. Restan menos de 2 minutos para que termine el partido. Acaba de intentar, corre rápidamente, busca, comete falta. El hombre, en esta oportunidad es Richard Gómez, comete falta, dice el otro compromiso y es tiro libre. O al parecer no hay nada. Simplemente saque de meta que le corresponde a Blooming. Recta final, Blooming derrota por 2-0. ¿Sabes qué es lo destacado de Blooming en este partido? Que jamás ingresó al terreno de la desesperación. No es que ha sufrido Blooming, no es que ha estado cruzando los dedos para que su rival no le empate. Digo, cuando el partido estaba todavía 1-0. Blooming manejó el partido, manejó los tiempos, manejó también las acciones del juego, hasta que bueno, termina liquidando con ese mortal contragolpe de César Menacho. Un 2-0 que ahora le permite estar jugando así tranquilo, sin inconveniente, esperando a su rival y simplemente esperando que dé el pitazo final el juez central, don Charles Terraza. Aquí va a intentar buscando prácticamente en salida, pisa la pelota para Jonathan Lacerda. Lacerda con el valor, entregando para que pueda tener en salida para Denis Durán. Prefiere ser para Richard Gómez, buscó el pelotazo largo, entregando para César Menacho. Menacho con la pelota, va a intentar para Menacho. Menacho con la pelota, con el balón, tocó pase cortito para que pueda recibir para Pedro Marciles. Intenta hacerle para Denis Durán. Durán con el balón, va a encarar Durán. Hay falta fuerte. El hombre del equipo de Vaca 10 era de Rodríguez en contra de Durán. Y por lo tanto es tiro libre que le corresponde al plantel de Blooming. Y ya están prácticamente los últimos segundos del compromiso. Último segundo del encuentro. Está ganando Blooming por 2-0. Una gran, pero gran victoria de la Academia Cruzeiro, que está derrotando por 2-0. Le permite respirar su próximo partido de Blooming. Lo estaremos analizando por con quién juega el próximo partido. Recordemos, por el torneo Todos contra Todos, con Jesús Alexander Sarabia. El próximo compromiso de Blooming va a ser el día lunes a las 7:30 de la noche en el Estadio Ramón Aguilera Costa ante Atlético Palma Flor. Recordemos, por la jornada número 23, Julio. Gracias. Acaba de intentar buscando para Cabreca Rodríguez con la pelota. Va a intentar Rodríguez. Remate Rodríguez. La pelota ha desviado. Saque de meta que le corresponde al plantel de Blooming. Estamos ya en las últimas jugadas del partido, los últimos segundos del compromiso. Ya tiempo cumplido. Tiempo cumplido el encuentro. El compromiso marca la victoria del equipo de Blooming. Jugará Ureseña y seguramente Charles Terraza va a dar por finalizar el partido. Acá busca el balón. Miró el cronómetro. Puso el silbato a la boca y final. Final. Final del compromiso. Final del encuentro. Victoria para el equipo de Blooming, derrotando por 2-0 sobre el equipo de Vaca 10. Recordemos que a los 30 minutos de la primera etapa abrió el marcador Fernando Arismendi para el equipo de Blooming. A los 40 minutos del segundo tiempo, César Menacho marcó el triunfo. Importante derrota de Blooming en condición. Victoria de Blooming en condición de visitante por 2-0. Derrota del equipo de Vaca 10. Segunda derrota consecutiva del equipo pandino. Anteriormente lo había hecho en condición de visitante frente a Nacional Potosí por 6-1. Blooming llegaba a golpearlo luego de ese 6-1 frente al equipo de Bolívar y se rehace con una gran victoria, gran triunfo de Blooming en condición de visitante por 2-0 frente a Vaca 10. Sí, en 7 partidos en total, 5 victorias ha obtenido la Academia Cruceña. Sin duda, una campaña por demás de interesante que le permite
permitió no solamente sacudirse, zafar la zona roja del descenso directo desde el último lugar de la tabla del punto promedio, donde estuvo ahí estacionado durante casi 6 meses, los primeros 6 meses desde que arrancó la temporada 2023. Ahora, este mismo equipo, esta misma academia que no pudo habilitar refuerzos, recordate cuando arrancaba esta segunda mitad del año, ha logrado estabilizar un equipo a partir de la construcción que se generó con Jonathan Lacerda y con Arquímedes Figuera, con la incorporación también de hombres que han resultado vitales tras la recuperación, por ejemplo, del Conejo, el nivel que ha obtenido también Arismendi y sin duda las manos de un portero como Uraesaña, que le han permitido en otros partidos y principalmente en este ser vital para poder conseguir 3 unidades que hoy le permiten a Blooming seguir ascendiendo en la tabla de punto promedio. Enseguida vamos a ver en qué posición está con Jesús Alexander Sarabia, pero hay que destacar la gran victoria de Blooming. Se toma revancha Blooming de lo que sucedió en algún momento cuando arrancaba en realidad la temporada con esa victoria de Bacadíes en el Tawichi, con esa resonante victoria pandina en el Estadio Departamental en Santa Cruz. Hoy festeja Blooming en el Roberto Jordán y lo hace bien, sosteniendo con las manos de Uraesaña y liquidando a través de Arismendi y del contragolpe mortal de César Menacho, que le permite sellar un 2-0 que hoy la academia lo festeja jugando en Pando. Correcto, gran triunfo el equipo de Blooming ganando en condición de visitante, triunfo importante. Voy con Jesús Alexander Sarabia para que nos vaya a la síntesis final, los números que nos dejan el gran triunfo de Blooming, repetimos, en condición de visitante por 2-0. Así es, Julio Mauricio, recordemos que se está disputando la jornada número 6 de la Copa de la División Profesional. Grupo C, la victoria 2-0 de Blooming ante Bacadíes. Y también por el mismo grupo C, la victoria 3-1 de la U de Vinto ante Nacional Potosí. La jornada 6 va a continuar de la siguiente manera. El día miércoles a las 3 de la tarde por el grupo C, Always Ready va a recibir a Independiente Petrolero en el Estadio Villa Ingenio. El miércoles a las 7 de la noche por el grupo B, en el Estadio Hernando Siles, The Stronger recibirá a Aurora. Y el día jueves a las 3 de la tarde por el grupo B, Real Santa Cruz recibirá a Guavirá en el Estadio Gilberto Pará de Montero. Recordemos que por el grupo B está descansando en esta fecha Atlético Palma Flor, mientras que el grupo A, recién la próxima semana, se jugarán los compromisos planificados de la siguiente manera. El día martes, Real Tomayapo recibirá a Oriente Petrolero. Lo mismo el día miércoles, Libertad Gran Mamoré ante Royal Party y Bolívar ante Wisterman. Esos son los compromisos de la jornada 6 de la Copa de la División Profesional. Y en el grupo C, por el momento, con esta victoria, Blooming es el líder indiscutible del grupo C de la Copa de la División Profesional, con 13 unidades. Segundo lugar, Bacadíes con 9. Tercer lugar, la U de Vinto con 8 unidades. Que si acabara el torneo, Julio, estos serían los 3 clasificados a la siguiente fase de la Copa de la División Profesional. Y la tabla del punto promedio va de la siguiente manera. Blooming escala a la 9ª posición con 1.259 de punto promedio. Y la U de Pinto igual con su victoria escaló a la 8ª posición con 1.296. Así que los clasificados a Copa Internacional serían de la siguiente manera. Die Strongue, Always Ready, Bolívar, Nacional Potosí, a Libertadores, Real Santa Cruz, Aurora, Wisterman y la U de Pinto a Sudamericana, Julio. Gracias, gracias Jesús Alexander. Lindo trabajo como siempre, por supuesto, de los números. Respira Blooming, va respirando cada fecha importante, ya prácticamente olvidarse por el momento de lo que corresponde a zona roja del descenso y pensar en una clasificación a nivel internacional. Gracias, Jesús Alexander. Nos reencontramos en las próximas horas. ¿Qué decimos en la parte final ya, Mauricio Caparaz Ferrofino? Simplemente decir, gran triunfo de Blooming, derrotando con categoría, con contundencia, con efectividad, por 2-0. Sí, bueno, Blooming en realidad termina liquidando un pleito que parecía complicado. Insistimos, se sostuvo en las manos de Uraesaña, tapándole el penal a Cuadros, por ejemplo, cuando tenía la chance de poder igualar. Pero aparte de eso, creo que el trabajo hecho por esta academia, que a cada partido vos la ves más aplomada, más estabilizada. Uno dice, pero si viene de caer por 6-1 ante Bolívar, pero Blooming hizo un buen partido frente a Bolívar en la primera etapa, en el segundo tiempo se terminó cayendo en ese partido. Hoy los errores también se han ido corrigiendo. Sabe Carlos Julio Busto que este equipo cada vez más está más aplomado en confianza y eso le permite, bueno, sostener juego y también sostener resultados. 1-0 al principio, cuando te decía, tiene la chance Blooming de poder liquidarlo, ordenó el ingreso de Rodríguez y de Menacho y a partir de ahí Blooming hizo suyo el duelo y termina convirtiendo un segundo gol con una contra espectacular generada por Menacho y definida también por Menacho. Un jugador que cada a
cada partido sigue ganando confianza. Blooming hoy festeja 3 puntos vitales, 3 puntos de oro que no solamente le permiten liderar a su grupo, el grupo C de la Copa de la División Profesional, sino también seguir escalando en esa otra tabla que es imposible no mirarla. Esa tabla del punto promedio donde cada vez más se sacude de la zona roja del punto promedio. Gracias, nos reencontramos en las próximas horas. Cerramos el trabajo a nombre de Mauricio Cabrera Ferrofino, la producción Hugo Cambará, el trabajo del minuto a minuto también reflejando lo que ocurrió en la ciudad de Cochabamba, en el estadio de Quillacollo, con el triunfo de la U de Vinto, derrotando por 3-1 sobre el equipo de la ciudad de Potosí, Jesús Alessandro Sarabia, y quienes habla, Julio César Lozano. Nos reencontramos en las próximas horas porque tendremos esta noche Copa Libertadores. Bolívar juega en condición de visitante frente al Atlético Paranaense, partido revanche en la Copa Libertadores. Cerramos la transmisión, nos reencontramos en una próxima transmisión. Permiso, buenas tardes.